Ya entramos. Bueno, muchísimas gracias. Pues primero que nada, gracias a la doctora María Teresa Jarquín. Yo creo que es una institución, tanto en el colegio, pero a nivel del gremio, ¿no? De historiadoras e historiadores. Y bueno, an antes que nada, pues a nombre del doctor Raimundo Martínez, ya decía la doctora María Teresa Jarquín, que es nuestro nuevo presidente, muy reciente el nombramiento. Y bueno, pues también han tenido lugar otros nombramientos, entre ellos el mío. El cual me entusiasma, es un gran reto y bueno, con ustedes también inauguro mis funciones como coordinadora académica y me da mucho gusto, sobre todo porque es un seminario pues tan longevo, tan consolidado como es este, el Seminario de Santos, Devociones e Identidades. Bastante conocido en el país, que me parece importante también señalarlo, y decir, pues bueno, que también da mucho gusto que se hable de un seminario interinstitucional, ¿no? Donde están diferentes instituciones, que es lo que buscamos, claro está, en los espacios académicos, generar estos vínculos, ¿no? De colaboración, y que ustedes tienen pues tan consolidados con el Colegio Mexiquense, el Colegio de Jalisco, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Intercontinental, y bueno, a eso habla también de la longevidad, de la consolidación de este seminario. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues doy por inaugurado este año, 2024, año académico de su seminario, que sea el mejor de los diálogos académicos entre ustedes. Y bueno, estoy seguro que también va a haber producción, porque algo que nos ha mostrado este seminario, que tiene una importante producción de los trabajos que aquí se presentan, y eso es como muy alentador, ¿no? Entonces, darles la bienvenida. Siéntanse también en el colegio como en su casa. Eso siempre recuerdo que hay que señalarlo siempre, ¿no? Estos encuentros y diálogos académicos pues son para eso, para sentirnos en casas, en nuestras casas académicas. Y pues sin más, doy por inaugurado este año académico 2024 del seminario Santos, Devociones e Identidades. Lo mejor para su trabajo, lo mejor para este año, tanto en el seminario, para su trabajo profesional en sus diferentes instituciones. Y pues bienvenidas y bienvenidos también quienes estarán viendo de manera diferida esta conversación académica que ustedes inauguran acá. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Por mi parte, a nombre de mis colegas, los coordinadores del Seminario Santos, Devociones e Identidades, les doy la más cordial bienvenida a esta edición 2024. Hace un momento se comentaba justamente sobre la duración de este seminario y estamos inaugurando precisamente el noveno año ya de trabajos continuos y permanentes de este seminario. En esta ocasión nos congratulamos sobre todo porque por primera vez logramos concretar ya la alianza tan anhelada que teníamos en espera por parte del Colegio Mexiquense, el Colegio de Jalisco, la Universidad Intercontinental y mi institución, la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos hemos, digamos, englobado en una red de trabajo intitulada Identidad, la formación de las identidades colectivas en México, de la antigüedad, del antiguo régimen a las expresiones contemporáneas. Y en esta ocasión, el eje central de nuestro seminario 2024 gira en torno a los estudios sobre los santuarios religiosos en México y Sudamérica. Y tenemos el día de hoy, pues, la grata presencia de ponentes de alto nivel y también de nuestros colaboradores que fungirán como comentaristas. Y en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la doctora María Cristina Torales Pacheco, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, quien inicia justamente con la primera presentación. Les quiero recordar a todos los ponentes que cada uno de ustedes tiene derecho a usar el micrófono durante 25 minutos. Posteriormente, sus comentaristas en 15 minutos harán lo propio y al final de la sesión abriremos una ronda para abrir el debate con preguntas, comentarios y observaciones. Doctora Torales, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo que tuve el privilegio de estar casi desde sus primeras sesiones y nuevamente quisiera felicitarles por esta iniciativa que ha ido en crecimiento. Es decir, ya cada vez más participan instituciones de nuestro país y yo creo que pronto podrán también incorporar investigadores a nivel internacional, ¿no? Los estudios de las de
es Creo que se va el de sonido. la sobre todo de la veneración a Jesucristo, es un tema privilegiado por la historiografía a nivel internacional, ¿no? Y las devociones y la veneración en el mundo católico está muy, muy asociado con las identidades. Y es este el motivo por el que ahora me refiero en el seminario a Nuestra Señora de Ocotlán y la identidad. He estudiado ya desde la década de los años 90, de los finales de los años 90, de la última década, los estudios identitarios. Específicamente me he preocupado de ver la diversidad de identidades hispánicas desde la conformación de la Nueva España en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. De una manera muy particular, pues he atendido a los vascos, pero por supuesto que también a la devoción guadalupana que integra y que nos une como mexicanos a todos los que vivimos en el territorio hoy de México. Estudiar las identidades, pues es un objeto de las humanidades y de las ciencias sociales de manera más específica. Y en América Latina ha sido muy privilegiado para precisamente reafirmar la identidad de los pueblos latinoamericanos que han estado en un momento de convulsión, pues desde la segunda mitad del siglo XX y por supuesto en el siglo XXI, redefiniéndose algunos, reafirmando sus identidades o defendiendo sus fronteras, ¿no? Las identidades contribuyen a una reafirmación de los pueblos y a una defensa de sus territorios, de sus identidades y por supuesto de sus prácticas culturales. Entonces, las manifestaciones religiosas impulsadas por la religión católica son pues un elemento sustantivo de esa reafirmación de identidades. Entonces, pues me refiero a la Virgen de Ocotlán. Desde hace varias décadas tuve una oportunidad y el privilegio de colaborar en diversos momentos con el gobierno del estado de Tlaxcala y también con la Universidad Autónoma de Tlaxcala en sus procesos identitarios a través de coloquios sobre investigaciones sociohistóricas. Pues casi 10 años estuvimos conviviendo y compartiendo nuestras inquietudes con intelectuales de ese estado. Y nos llamaba la atención sobre todo esta fortaleza de la veneración a la Virgen. La Virgen de Ocotlán, que tiene su santuario fuera de la ciudad de Tlaxcala, en un montículo, ahora sí ya está conurbado, pero el santuario dio lugar a una población, a una villa que estuvo asociada a todas estas devociones. Entonces la Virgen visita año con año, visita la ciudad en el mes de mayo y le hacen pues grandes celebraciones y estas alfombras que ustedes pueden apreciar en la imagen, alfombras de flores, a veces de flores naturales, otras ocasiones con aserrín de colores y se lleva a cabo una gran ceremonia a la Virgen durante su estancia en la ciudad. Es interés ver que la iglesia principal es la iglesia que fue del convento de la Orden Franciscana y es una iglesia que en su decoración exhibe y muestra esta dedicación a la Virgen desde épocas muy tempranas. La Virgen asociada a un espacio Vemos la fundante. imagen, no estamos viendo la imagen, Cristina. ¿No se ven las imágenes? No. No. Pues entonces, bueno, pues qué bueno que me dicen. Entonces, miren, voy a quitar y nuevamente voy a abrir la presentación en mi escritorio para ver si así lo pueden ustedes ver. ¿Ya lo pueden ver? No. ¿Pueden ver mi escritorio, no? No. Pues, a ver, habíamos ya probado el doctor Gottlieb.
Se desconectó la doctora. Juan Carlos, ¿qué está pasando? Se desconectó la doctora. Ah, bueno. Válgame Un Dios. momentito, por favor. Te digo que Estos aparatos. estos aparatos este. This meeting is being recorded. Bueno, les explicaba esto, la suma, el estudio de las identidades en el siglo XXI es muy presente en los intelectuales y en los investigadores de América Latina. Nos permite reforzar el valor de la sociedad, el valor de la cultura y la defensa incluso de los territorios. Entonces, esto es muy presente y está vigente y es una aportación, el estudio de las identidades a los pueblos para que no solo se reafirmen como por sus expresiones culturales, sino también defiendan sus territorios, defiendan sus procesos sociales, económicos, culturales. Entonces, bueno, les comentaba de la Virgen de Ocotlán, una imagen, una representación de nuestra Virgen dentro del catolicismo que en Tlaxcala une a los pueblos de pues en torno a lo que hoy es la provincia de Tlaxcala o el gobierno de Tlaxcala, pero que en el periodo virreinal, pues Tlaxcala, desde la llegada de Cortés hasta el siglo XVIII, Tlaxcala era un territorio inmenso, o sea, el territorio de Tlaxcala comprendía desde las costas veracruzanas, se reconocían los tlaxcaltecas como dominantes en esas zonas, desde las costas de Veracruz hasta lo que hoy conocemos como el estado de Tlaxcala. Porque siempre se dice, bueno, pero el estado de Tlaxcala es muy pequeñito. No, en la época virreinal era un territorio mucho, muy extenso y que es, pues, su historia realmente es muy rica y muy singular y los tlaxcaltecas, pues, son muy orgullosos de fortalecer su historia, su pasado hispánico, en donde en este territorio se fundó principalmente la Iglesia Católica, ¿no? Son los primeros espacios de evangelización y, por supuesto, son los primeros espacios donde la devoción mariana tuvo su impacto, su efecto. Y esto se puede apreciar hasta hoy en día, incluso en la catedral. La catedral es una catedral totalmente mariana. Todos sus retablos están dedicados a la Virgen en sus diversas advocaciones. El retablo central está dedicado a la Inmaculada Concepción, que ustedes pueden apreciar en la imagen, pero tiene en sus espacios laterales, por ejemplo, la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores tiene un retablo específico para ella. Está también o la Virgen de lo. Este es el caso de la Virgen, la Inmaculada, pero es un retablo completamente mariano. Están las escenas principales del retablo, son los responsorios de la Virgen en diversas advocaciones. Algunas imágenes las han perdido. Por ejemplo, aquí pusieron un Jesús Nazareno, que en el retablo original no estaba, ¿no? Son cómo se van modificando los retablos con el tiempo cuando se pierden sus imágenes. Este es este fragmento, que es un retablo lateral, está en la capilla de los Dolores, pero representa a la Virgen de los Ángeles y así sucesivamente. Es decir, la Virgen de los Dolores también está en una parte lateral. Bueno, eso es como un preámbulo para explicarles la invitación que me hicieron fue hablar sobre la devoción y el origen de la devoción a la Virgen de Ocotlán. Está asociada, vuelvo a insistir, a la evangelización, la importancia de la orden franciscana en la evangelización y reconocimiento de la orden franciscana de ser la pionera, por supuesto, en la introducción de la fe entre los indígenas y en ese sentido, Tlaxcala, Texcoco, Tacuba,
que soy, y Huejotzingo también, son de los primeros conventos de la orden franciscana, y en todos ellos se vio desde las primeras ermitas que construyeron los franciscanos, el interés que tuvieron estos religiosos por introducirle a la sociedad indígena la veneración a la Virgen, a la Madre de Jesucristo. Y franciscanos no fueron promotores de diversidad de identidades marianas, o sea, de devociones marianas. Se centraron en la Inmaculada Concepción. La mayor parte de los conventos franciscanos le dedican como lo hizo San Francisco en su momento, la portada lateral de las iglesias a la Inmaculada, ¿no? Todos los conventos franciscanos tienen en su portada lateral la dedicación a la Inmaculada. Y así también, por supuesto, el convento de San Francisco, que no solo la portada lateral, en el caso del convento de San Francisco de Tlaxcala, todo el convento está dedicado precisamente a la veneración de la Inmaculada. Y pues ya en el siglo XVII, en este siglo que se preocupó también la sociedad novohispana, los intelectuales, los religiosos, de buscar sobre todo de más que buscar, de propiciar la identidad de los novohispanos, de fomentar esta identidad novohispana asociada a diversas devociones, en ese siglo XVII que surge también, surge de manera muy importante en la escritura, en las imágenes, etcétera, el fomento a la devoción mariana de Guadalupe, pues se empiezan a desarrollar en otros espacios la veneración a la Virgen en diversas advocaciones. Y eso pasó con el caso de la Virgen de Ocotlán. La Virgen de Ocotlán es una imagen que, si uno la analiza, pues es una imagen de bulto, de madera, diseñada, es decir, labrada en un tronco de madera, y que seguramente corresponde a estas imágenes que los conquistadores, los que participaron en las empresas de expansión y de conquista, era muy común que los soldados trajeran a veces imágenes hechas, algunos por su propia factura, otros las conseguían y se las colgaban. Eran como imágenes de bulto, unas más pesadas que otras, pero que las llevaban de un lado a otro, colgadas en el cuello. Y esta imagen de Ocotlán es muy semejante a eso. O sea, su origen es fue un troco de madera bien labrado, y poco a poco se fue dando, ofreciendo la veneración a esta imagen, y ahora pues la encontramos de una manera bellísima, ¿no? La han ido, con el tiempo se fue transformando esa sencilla imagen que dio origen a la Virgen de Ocotlán. ¿Qué sería importante señalar? Pues bueno, ahí está asociada esta imagen a fortalecer la presencia franciscana como una orden que impulsó el origen de la evangelización y se reconoció en Tlaxcala como el punto de partida, ¿no? Es decir, el primer espacio fundante de la Iglesia Católica en estos territorios fue Tlaxcala. Posteriormente ya pasaron a Huejotzingo y después a Texcoco y finalmente hasta la Ciudad de México, ya fue un tanto más tarde. Entonces, ¿cómo es la tradición? Bueno, la tradición de la Virgen que aparece en un ocote, evidentemente ahí ustedes ven la imagen, cómo esta imagen está dentro. La apareció, ¿a quién se le aparece? A un cacique. A un cacique. ¿Cómo se llama el cacique? Juan Diego, ¿no? Ustedes van viendo el paralelismo con la tradición guadalupana, ¿no? Esta tradición
de explicar el origen, o sea, la historia de esta imagen, fue una necesidad de los pueblos de explicar el origen de sus imágenes, de la diversidad de imágenes, y ya es del siglo XVIII la escritura, la tradición vuelta plasmada en escritura se da hasta el siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque en el siglo XVII se fue gestando la escritura de la guadalupana, ¿no? Nosotros tenemos toda la tradición de la guadalupana originada en las primeras décadas del siglo XVI, cómo se aparece a Juan Diego, etc. Entonces, todo ese proceso que para la guadalupana se remonta al siglo XVI, se va a ver reflejado en las escrituras de los orígenes de todas estas advocaciones, pero ya en el siglo XVIII, ¿no? Todo el siglo XVII, la escritura de la guadalupana. Por supuesto, hay importantes textos. En otro momento, pues, se puede hablar de esos textos. Los textos que fueron conformando el origen de la guadalupana en la escritura, en la imprenta, y para su difusión. Es un proceso que se da a lo largo del siglo XVII. En estos otros lugares donde se van generando nuevas advocaciones marianas asociadas con identidades locales o regionales, pues se van plasmando en la escritura y en la imprenta hasta el siglo XVIII. Y es el caso de la Virgen de Ocotlán. Asociado, es muy importante que asociado a la escritura y a la imprenta para difundir estas devociones que explican el origen de la fe católica en estas localidades o regiones, pues son del siglo XVIII y se van a difundir no solo en la Nueva España, en los lugares primero cercanos, ¿no? En Puebla, Veracruz, Jalapa, etcétera, sino después con la escritura y la imprenta, estos textos van a llegar a Filipinas, van a llegar a Europa, se van a extender y se van a difundir también en el resto de la península ibérica. Y por eso es importante que para estudiar a la Virgen de Ocotlán nos acerquemos a la historia escrita e impresa. Y esa historia escrita e impresa, aquí pueden ustedes ver el título, es muy interesante, es historia de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, que se venera extramuros de la ciudad de Tlaxcala y la da a luz y la reimprime, ¿sí? Añadida por el padre Manuel Loaizaga, presbítero, ¿sí? Clero secular, ojo, presbítero domiciliario del obispado de la Puebla, capellán del santuario de la Señora, 34 años y humilde siervo de la amabilísima reina. Eso se publicó en 1750, ¿sí? Se dan ustedes cuenta. Después de la guadalupana, ya en mediados del siglo XVIII, se ven esos efectos locales y regionales. Este es muy importante, este sacerdote, es un sacerdote muy admirador de los jesuitas, pero era miembro del clero secular. Y es interesante ver cómo es contemporáneo, es decir, que primero de un eminente sacerdote, Antonio José de Velasco y Tejada, que era canónigo de la Catedral de México, era el vicario del convento de Valvanera. Les resalto esto porque ahora después veremos la asociación con la Virgen de Ocotlán, examinador sinodal del arzobispado, juez conservador de la Orden de Predicadores, abad de la veneración de la venerable Congregación de San Pedro, primicerio de la Archicofradía de la Santísima Trinidad, comisario apostólico, subdelegado general de la Santa Cruzada. A este personaje, el padre Luzuriaga le dedica la obra a la que estamos haciendo referencia. ¿Y quién eres el padre Loaizaga? Pues primero habrá que ver, era un mestizo descendiente de una familia y él se reconocía como una familia noble tlaxcalteca y por su primer apellido pues tenía un origen vasco también, tlaxcalteca vasco, ¿no? Representa ayer y hoy lo que somos, producto de la fusión de dos culturas. Fue responsable
del santuario en la primera mitad del siglo XVIII. Sus virtudes de él, para los parámetros de la época, cuando escribió era un anciano que no solo mostró su magnanimidad en la reedificación y decoración del santuario en el que hoy estamos, se distinguió por su austeridad en su modo de vida y generosidad en procurar a los más desvalidos. ¿Quiénes son sus contemporáneos? Y es muy importante. Él formó parte de una generación de brillantes novohispanos que asumieron como prioridad de escritos la exaltación de lo americano y fomentaron sobre todo las devociones. Uno de ellos muy importante es Juan José Yariyeguren, el autor de la Biblioteca Mexicana y gran y celoso defensor de la Virgen de Guadalupe y la tradición guadalupana. Él sobre todo representa al prototipo del criollo intelectual novohispano. Todos estos personajes tuvieron una relación muy estrecha con los jesuitas y con el desarrollo intelectual y espiritual de la Compañía de Jesús. Y en ese sentido, dos también contemporáneos muy importantes del padre Luis Arriaga son tlaxcaltecas, poco los hemos estudiado y deberíamos de hacerlo, Miguel y José Ortega. Eran originarios de Tlaxcala, también se preciaban de su nobleza, de sangre indígena e hispánica. Y estos dos, Miguel y José Ortega, pues se formaron como jesuitas, se incorporaron al Colegio del Espíritu Santo. Miguel se quedó en el Colegio del Espíritu Santo en Puebla y fue un gran promotor de las devociones marianas. Y José Ortega también fue un promotor de las devociones, pero en las zonas de misión. Entonces, por eso creo que es muy importante que tengamos presente a estos dos personajes muy devotos de la Virgen de Ocotlán. Miguel, como profeso de cuarto voto, fue prefecto de las doctrinas en el Colegio del Espíritu Santo y promotor también de la devoción a la Virgen del Refugio. Escribió esta obra, Origen de la Selva e Imagen de Nuestra Señora del Refugio. Y el caso de José, que me parece muy, muy interesante, él se dedicó a las misiones y fue misionero en Nayarit. Ustedes deben que tener presente que Nayarit fue la zona más tardía en los procesos de evangelización. Fue hasta el siglo XVIII, fue por el cacique, uno de los caciques del Nayar, que llegó en 1721, a la Nueva España, llegó a la ciudad, a la capital de México, a pedirle al virrey que mandara padres jesuitas a las zonas del Nayar para los procesos de evangelización. Y entre otros, José de Ortega fue un ejemplar misionero, participó en la edificación y la labor misional en la misión de la Santísima Trinidad, la de San Juan Bautista, en la de Santa Teresa Nayarit, con coras, huicholes, nahuas, tepehuanes del sur. Les quise poner esta imagen que evidentemente no es la ropa del padre Ortega, pero estas es unas reliquias que tienen los jesuitas de un jesuita misionero de Chihuahua, del padre Glandorf. Pero se los quiero presentar porque nos revela nada más de ver esto, de ver el atuendo de este padre, que es verdaderamente una reliquia, nos da una idea de lo que significan esos misioneros que se van al norte, ¿no? Cuáles son sus virtudes y cómo se incorporan y se integran a las pobreza de la población para acercarse a ellos con los espíritus de pobreza, de caridad, de misericordia hacia el otro. Por otro lado, tenemos que, perdón, sí, aquí salió mal esta imagen, pero bueno, lo que me interesa aquí es el padre Ortega escribió esta obra, Apostólicos Afanes, fue publicada en el siglo XVIII, 1754 en España, y es una de las obras clásicas de las labores misionales en ese noroeste, todas estas zonas de Nayarit. Vamos a regresar a nuestra Virgen de Ocotlán.
El padre Ortega, yo tengo una hipótesis y quise presentarles esta imagen para explicarles cómo en el pleno siglo XVIII, contemporáneos al padre Ortega, se hizo esta pintura, que es una pintura magnífica, excelente, la conserva actualmente Fomento Cultural Banamex, y siempre algunos historiadores del arte, colegas muy queridos amigos, siempre la han atribuido a ser, y dicen y la califican como la apoteosis de la Virgen del Rosario. Nada que ver con la Virgen del Rosario. La Virgen que está al centro, es muy importante, es la Virgen de Ocotlán, ¿no? Y está acompañada de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de la Conquistadora, que está en Puebla, y en el centro, la Virgen de Ocotlán. Arriba están los arcángeles, y hasta la parte superior del cuadro, la Trinidad, ¿no? La Trinidad. Entonces, es muy interesante porque para reafirmar la devoción de la Virgen de Ocotlán, se hace esta pintura con una multitud de representaciones marianas que han sido estudiadas, han sido ya estudiadas esas representaciones que proceden de un libro, o sea, son ilustraciones que proceden del libro de la Letanía Lauretana de Franz Javier Dorn. Este libro es posible que haya llegado a México con los jesuitas alemanes, y estos jesuitas alemanes convivieron con los padres Ortega, sobre todo con el padre Miguel Ortega, que le decía, él se quedó ahí en el Colegio del Espíritu Santo. Y por eso se los pongo aquí, porque es muy, pues, bueno, mi hipótesis es que el padre Ortega mandó a hacer esta pintura magnífica para resaltar a la Virgen de Ocotlán. En ese entorno, en la mediados del siglo XVIII, él convivió con los jesuitas alemanes que estuvieron un buen tiempo, muchos de ellos se quedaron ahí en Puebla, y que seguramente ese padre, alguno de los padres jesuitas alemanes debió traer el libro de Dorn y lo pudo haber compartido con el padre Ortega, y eso dio lugar y motivó la creación de esta imagen. Muy, muy singular la representación. Miren, aquí está la obra del padre Dorn, ¿no? La Letanía Lauretana, y ahí están ustedes ven algunas de las estampas. Es un libro muy, muy, muy bello. Al menos este libro, este ejemplar, lo conserva en Monterrey, la Universidad de Monterrey, ¿no? Que tiene muchos libros digitales. Y vean aquí ya la Virgen de Ocotlán, ¿no? Nuestra Señora de Ocotlán, estas estampas que se multiplicaron y que se divulgaron, y que sería muy interesante, aprovechando que está el doctor Ramos con nosotros, porque el doctor Ramos hizo una gran labor de difusión de esta devoción, publicando con el gobierno del estado de Tlaxcala hace casi 10 años, un poco más, la historia, esta historia de la milagrosa imagen de la que estamos hablando. Y en esa edición, pues lamentablemente la ausencia fue esta imagen, así es que ojalá que se haga una revisión por el Centro de Estudios Carso y que se pueda ya incorporar esta imagen. Esta imagen es la que acompañó esa primera historia donde se difundió la Virgen de Ocotlán. Entonces, ¿qué nos dice ese libro del padre Loizaga? Pues en pocas palabras nos muestra cómo Tlaxcala es el pueblo elegido. Fueron los que contribuyeron a la conquista de Tenochtitlán. En Tlaxcala se inició la evangelización. En Tlaxcala surgieron los primeros niños mártires. O sea, surgió el martirio americano con los niños mártires Cristóbal, Antonio y Juan. Y la Virgen eligió al indio tlaxcalteca Juan Diego para hacer presencia en ese espacio, ¿no? Eso es, en resumen, lo que ofrece esta obra. Es una belleza, es un muy, muy interesante, yo los invito a su lectura. Ahora, fue acompañada la escritura, como les he dicho, con la pintura, las pinturas, las esculturas y sobre todo la arquitectura. El padre Luzuriaga se empeñó en hacer de una sencilla ermita, más bien hacer una iglesia, un santuario,
muy importante que ahora es muestra y ejemplo del barroco tlaxcalteca, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la iglesia y a un lado está todo un edificio dedicado a la casa para los peregrinos, ¿no? Para hacer ejercicios, etc. Vean los interiores, ¿no? El magnífico decoración que tiene todavía el santuario. Esta es una portada. Y la Virgen al centro, la Virgen bellísima, que con una colección enorme de vestidos, de joyas, por supuesto que desde que está presente la imagen y el interés de fomentarla, está la donación de todas aquellas personas, desde las personas más humildes hasta individuos muy poderosos que acudieron a la Virgen para ser atendidos o para interceder por ellos, pues ha sido objeto de regalos, de joyas, de piedras preciosas, etc. Entonces, son muy celosos los custodios de este santuario y conservan tanto su vestuario como sus colecciones de joyas. También está otra representación, también muy bella, cuando la sacan en procesión y que le van cambiando sus trozos. Bueno, un poco se podría decir es su casita, ¿no? Es el camerín de la Virgen, también muy, muy decorado. Fue para esto, toda la obra decorativa la hizo un indígena, también muy devoto de la Virgen, la hizo y el padre Zurriaga dice, la hizo sin cobrar nada, ¿no? Era como un agradecimiento a la Virgen toda su obra y le dedicó toda su vida a la realización del santuario. Este es el interior del camerín, donde a la Virgen la visten antes de salir o antes de ser expuesta, y cuando no está expuesta al público, la Virgen queda guardada en este bellísimo camerín. El libro entonces de Loizaga es que logró divulgar y perpetuar la devoción, ¿no? Hasta hoy en día es la de obligada lectura si queremos acercarnos a la advocación mariana a la que ahora nos referimos. Bueno, también es importante porque el libro logró rebasar las fronteras y nosotros podemos apreciar a través de la segunda parte del libro cómo numerosos novohispanos de otras regiones acudían al santuario para pedir la intervención de la Virgen y lograr su salud, lograr salir de apuros a veces económicos, en fin, pero principalmente es la protectora de la salud. Y se publicó, también vuelvo a insistirles, para cruzar los océanos, no solo para quedarse en un espacio local, sino para trascender al orbe entero. Es una culminación también el libro y la veneración a la Virgen de lo que significó la Iglesia Tridentina, reafirmar la santidad de la Madre de Dios y su papel de mediadora entre los fieles católicos. Y la veneración a la Virgen está muy vinculada al fortalecimiento del clero secular. Se resalta constantemente el aprecio que el autor el padre Luis Uriaga tiene a los jesuitas, pero recuerde que los jesuitas son sacerdotes, es decir, que se reconocen muy afectos y muy próximos al clero secular y son los maestros. Apenas llegaron los jesuitas, pues llegaron y una de sus visiones principales fue la formación del clero secular, ¿no? Entonces está muy asociado el clero secular con el proyecto jesuita en América. Y bueno, quisiera antes, casi de terminar, insistir y recordar aquí a mi maestro, al doctor Edmundo Gaurman, y cómo en su discurso sobre el criollismo nos insiste en la relación que hay, sobre todo en el siglo XVII, por el criollo americano, de buscar la distinción divina en su ser, ¿no? O sea, cómo distingue la divinidad
al americano. Con que el doctor se refirió sobre todo a la Virgen de Guadalupe, pero nos viene al caso con el caso de la Virgen de Ocotlán para los tlaxcaltecas. Hay una necesidad del americano, hay una necesidad del tlaxcalteca, hay una necesidad del jalisciense, etcétera, de donde vean ustedes nuestro territorio, de reafirmarse, de reafirmarse distintos a los europeos, distintos a quienes llegaron a estas tierras de otros espacios ignotos. Y entonces es muy importante que veamos la asociación de la multiplicación de devociones con este afán y esta necesidad que tiene el criollo de mostrar la bondad de la naturaleza americana, de valorar sus raíces prehispánicas y europeas, porque es buscar la conciliación de un pasado prehispánico y europeo y proclamar la distinción divina a través de María. Vuelvo a también insistir en la expansión de la devoción, porque eso nos explica cómo muchas de estas devociones fomentaron a las vírgenes peregrinas o las imágenes peregrinas, ¿no? La Virgen de Ocotlán trascendió los límites de Tlaxcala a través de la representación plástica, las estampas, como les veo, pero también por la Virgen peregrina, y no se diga por las pinturas, ¿no? La representación en pinturas al óleo, en fin, hay numerosas representaciones. Con ello se extendió la devoción a la Virgen en todo el orbe. Fíjense qué bonita es la imagen que ya les había mostrado, pero aquí hay otra imagen, esta es otra pintura, una pintura más, ¿no? Hay numerosas representaciones que nos dan idea de cómo fue multiplicada la devoción. Fue difundida entre europeos, americanos, indios, caciques, más iguales, funcionarios del gobierno virreinal, dueños de las haciendas, de los comerciantes, etc. Entonces, sí, creo que debemos reconocer esta historiografía identitaria, estas historias de las devociones como signos de la identidad, de la identidad nacional, por supuesto, pues las devociones, la literatura guadalupana, pero las identidades locales y regionales con las literaturas como la que hoy he hecho referencia, la historia de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de Ocotlán. Ahora bien, la Virgen de Ocotlán y los tlaxcaltecas. Me pareció muy bonito este texto, muy breve. Tiene tan fija la atención en todos y en cada uno de los que se le ponen delante, como si en verlos o en no verlos aventurase la vida a la corona. Tan clavados los ojos en la ciudad de Tlaxcala, que al parecer se le sale el alma, se le asoma en cada niñeta el corazón, como que el corazón le dice que si no mira a los tlaxcaltecos, sin pestañear, se le mueren, ¿no? Qué belleza de texto para distinguir al tlaxcalteca, ¿no? Sus hijos predilectos. Y finalmente, pues la obra de Loizaga es el empeño del capellán a través de la historia divulgar e inmortalizar la devoción, la intención de que la devoción rebase las fronteras, que se publique para cruzar los océanos, la culminación de la iglesia posttridentina y, por otro lado, es el ejemplo de una literatura criolla como fue el padre Loizaga. Y es una obra propia de la historiografía identitaria, la devoción como elemento sustantivo de la identidad tlaxcalteca que define a los habitantes y que trasciende los límites. La Virgen que extiende su manto sobre los territorios de antaño, el obispado de Tlaxcala, que cruza los océanos y se introdujo en las mentalidades europeas. Y por otro lado, pues sí tendríamos que asociar a la Virgen de Ocotlán con Nuestra Señora de Valvanera, ¿no? Una tradición riojana, pero que tuvo un impacto en evidentemente, o es un precedente, la Virgen de Valvanera en La Rioja, es un precedente muy claro de la Virgen de Ocotlán. Y por otro lado, es también la Virgen de Ocotlán, la Virgen de Valvanera, resultan precedentes
de lo que es la Virgen de Nuestra Señora del Roble. En el norte, en Monterrey, hasta hoy en día, la devoción de Ocotlán la podemos ver como proyectada en la Virgen Nuestra Señora del Roble. Y con esto, pues, prácticamente quisiera concluir. Muchas gracias, doctora Torales, por tan interesante plática que nos ha compartido. Escuchemos ahora los comentarios por parte del doctor Manuel Ramos Medina, del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pues felicitar a la doctora Cristina, a pesar de los problemillas que tuvo en un principio, pero pues ciertamente lo que son las imágenes nos ayudan mucho a complementar una conferencia, ¿no? Efectivamente, aquí en el Centro de Estudios, hace ya varios años, sacamos una edición facsimilar precisamente de la obra de Loizaga, y bueno, pues es un tesoro esa obra, porque pues viene toda la historia, cómo se encontró, quiénes la encontraron, un paralelismo sin lugar a dudas con la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Ocotlán tiene su propio Juan Diego. Nada más que, como dicen los tlaxcaltecas, sí, pero aquí sí tenemos la tumba de Juan Diego, dice, en cambio la Ciudad de México no. Entonces yo digo, bueno, es muy interesante el dato, ¿verdad? Como una reafirmación de la identidad de los tlaxcaltecas, ¿no? Y yo quisiera también enmarcar estas devociones a la Virgen a través de el símbolo por excelencia de España, la Purísima Concepción, ¿sí? Una identidad que le da el español y a todo el imperio, que precisamente se representa en la cantidad de representaciones de las vírgenes, ¿sí? Porque el siglo XVII, sobre todo, fue el siglo mariano por excelencia, ¿sí? Ahí fue donde se difundieron la mayor parte de las historias de las apariciones o de imágenes traídas de Europa. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, ¿sí? Que tuvo una de sus grandes sedes precisamente en Puebla. Pero también estamos hablando de la Merced, de Guadalupe, de Nuestra Señora de los Lagos, la Inmaculada Concepción, la Virgen de los Dolores, y no se, la Virgen de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, y no se diga la Virgen del Rosario en Puebla, ¿sí? Que yo recuerdo que tuvimos una maestra ahí en la Ibero, nos daba historia del arte y decía que el barroco era una imagen de una antesala al cielo, ¿sí? Y ella decía que la nieta, la señora Olga de Caso, la nieta, cuando había entrado al templo del colegio de Tepozotlán, la nieta dijo, pero abuela, esta es el cielo mismo. Bueno, pues era lo que se representaba precisamente, ¿no? Y la Virgen de Ocotlán, pues es precisamente una, como una exaltación a lo que es la reina del cielo, ¿no? Y por otro lado, como lo afirmó la doctora Cristina Torales, es la consolidación de los franciscanos en manos de los franciscanos. Y el puente que se realizó, sobre todo ya en el siglo XVIII, del clero secular, que es quien se encargó precisamente de todas estas devociones, ¿no? Primero quiero dejar de lo que es todo el culto a la Virgen de Ocotlán con el vestuario, las joyas que tiene. Y otra cosa que yo me enteré cuando estuve yo allá preparando esta edición, el baño de la Virgen anual, ¿sí? Que me decía uno de los padres, dice, cuando es el baño, los varones nos tenemos que salir, ¿sí? Es como el respeto que se le tiene a la imagen hasta hoy día, y que quien no conozca este santuario tiene que ir, porque verdaderamente es extraordinario, ¿no? Y yo diría también que lo que afirmó el doctor O'Gorman, pues ciertamente es una, un, de una profundidad enorme, como en estas imágenes está presente
la cultura europea y la cultura prehispánica, ¿sí? Y Tlaxcala había sido los que apoyaron la conquista, ¿sí? La conquista de la Ciudad de México no se hubiera realizado si no hubiera sido por los tlaxcaltecas, ¿sí? Eran los tlaxcaltecas que acompañaban a los españoles, ¿sí? No los españoles que acompañaron a los tlaxcaltecas. Fueron los tlaxcaltecas los que conocían perfectamente bien la forma de acabar con el Imperio Mexica. Y cómo no iba a tener su propia virgen, su propia representación, una forma de identidad de el cielo, pero particularmente de la Virgen con el pueblo tlaxcalteca. Y así se da. Y yo los invito a que lean el libro, está digitalizado aquí en el Centro de Estudios, porque es una historia hermosísima, ¿sí? Cómo se escondió la Virgen, cómo se representó, es decir, toda una historia que verdaderamente cautivaba a quien iba al santuario, pero que también la predicación de los sacerdotes, a través de lo que era el texto, podía llegar al pueblo. Yo no quisiera extenderme más, simplemente decirles que ojalá que el libro lo puedan ustedes leer, a hacer comparaciones con otras representaciones de la Virgen para que podamos tener más o menos una forma de llegar a una historia más real a través de estas comparaciones de las diferentes formas. Cada santuario tiene su propia historia y cada santuario tiene su identidad y sobre todo su actualidad. Cuando anoche yo vi que llegaba una peregrinación de Toluca, 80 mil personas, yo decía, pero ¿cómo si no es la época de la Virgen de Guadalupe? Pues así es decir, estas devociones que se tienen, no se diga San Juan de los Lagos, que también es otro de los grandes templos marianos, ¿no? Así que bueno, y que el rescate de estas historias finalmente es el rescate de nuestra historia nacional. Muchas gracias. Al contrario, doctor Manuel Ramos, gracias por sus palabras. Continuamos con nuestra sesión y ahora cedo el uso del micrófono a nuestro colega, el doctor Francisco Javier Velázquez Fernández, de el Colegio de Jalisco, que nos va a ofrecer también una interesante charla. Y obviamente tendemos un puente de Tlaxcala, nos vamos ahora al occidente para conocer también el desarrollo histórico de uno de los lugares más emblemáticos a nivel de santuario en occidente. Adelante, doctor. Mientras se conecta, yo quisiera darle la bienvenida a Fray Raúl, que seguramente tendrá mucho que comentarnos también. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí esperamos al doctor Francisco. Ya está con nosotros, solamente que, a ver. Sí. A ver, aquí acorqueando nada más. Listo. Ahora sí. Nada más que estoy poniéndole un cable para que tenga más estabilidad la señal. Perdón. Voy a permitirme compartir pantalla. Bueno, este tema, gracias por la presentación, gracias a todos los asistentes, por la invitación, a la doctora Jardín, al doctor Gerardo. Espero no decir alguna blasfemia con esto que voy a decir. Bueno, que me va a leer el Fray Raúl Robledo, que ya me podrá corregir si tengo algún tipo de desviación en las cosas que diga ahorita en torno a este tema sobre un santuario en cada barrio te dio, la Virgen de Zapopan y su configuración como santuario itinerante. El 29 de noviembre de 2018, en la decimotercera sesión del Comité Intergubernamental de la Convención de 2003 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO en Islas Mauricio, se aceptó agregar a su lista la Romería de Zapopan, ciclo ritual de la llevada de la Virgen, que dicho en palabras llanas, no es otra cosa que atribuirle un valor cultural digno de preservar, difundir y promover a
las tradicionales visitas de la Virgen de Zapopan a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Romería, la famosa llevada, desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan. Es decir, se traslada del máximo santuario arquidiocesano al santuario en que se venera a la patrona de la jurisdicción eclesiástica. Pero aquí cabría preguntarse, ¿los fieles acuden a tales santuarios per se o lo hacen en pos de su venerada imagen? Lo que pretendo abordar aquí en los próximos minutos es justamente esa cuestión, partiendo de la hipótesis de que la imagen mariana representa ese santuario al que se dirigen anualmente millones de devotos, no solo el día de su romería, sino a lo largo de todo ese ciclo ritual, como se le registró ante la UNESCO. Para ello, echará mano de algunos elementos teóricos de la geografía de la religión, para lo cual son punto esencial las hierópolis, que en el caso del culto a la Zapopana, se reconfigura día tras día a lo largo de poco menos de 5 meses en que la imagen peregrina por el área metropolitana de Guadalajara. Lo que aquí se expondrá es una breve reflexión a que se llega como producto del trabajo de campo realizado durante los últimos 7 años, en que se tiene acucioso registro de todos los actores participantes de este ciclo ritual a lo largo de los diferentes momentos que se viven en las visitas de la Virgen. Los santuarios vistos a la luz de la doctrina de la Iglesia. Para el catolicismo, los santuarios son elementos importantes para el sostenimiento de la fe y la propagación de devociones. Es por ello que el tema está perfectamente establecido en distintos códigos eclesiásticos, desde el más importante, como el Código de Derecho Canónico, hasta el más asequible para el pueblo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. El primero de los códigos menciona, el primero de los códigos dedica todo un capítulo al asunto de los santuarios. Los cánones 1230 al 1234 establecen que los santuarios deben ser los templos o lugares sagrados a los que, cito, por un motivo peculiar de edad, acuden en peregrinaciones numerosos fieles con aprobación del ordinario del lugar. Fin de la cita. En tales sitios puede concederse ciertos privilegios y, sobre todo, deben proporcionarse a los fieles los medios de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica, apoyándose para todo ello en las formas aprobadas de piedad popular. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, al ahondar un poco más en lo relativo a la religiosidad popular, en su numeral 1674, precisa que, además de las cuestiones meramente litúrgicas y sacramentales, deben también considerarse las manifestaciones de fe propias del pueblo. Cito, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones. Fin de la cita. Si asociamos lo hasta aquí dicho al ciclo ritual de la llevada de la Virgen, puede notarse que existen todos estos elementos. La veneración de reliquias, en donde la imagen misma se convierte en una reliquia milagrosa a la que todo mundo quiere tocar a su paso, aunque sea tan solo frotar el vehículo en el que es transportada. Las peregrinaciones y procesiones se manifiestan en esos ríos de gente que suelen acompañarla en su visita en cada templo de la ciudad, y es ahí donde se puede aventurar la hipótesis de que ese santuario al que se refiere el catecismo es la imagen misma, pues todo el culto gira en torno a ella. Es ella la que moviliza a la gente. Esta idea puede verse también reflejada en el numeral 2691 del Catecismo, en donde al hablar de los lugares propicios para la oración y acercamiento a Dios, se dice que, cito, las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir con la Iglesia las formas de la oración cristiana. Fin de la cita. Es decir, santuario y peregrinación están estrechamente relacionados por el mayor acercamiento entre la deidad y el creyente, de modo que esas peregrinaciones en donde es llevada la imagen de la Virgen de Zapopan de templo en templo, estarían construyendo y a la vez construyendo un nuevo santuario cada día, en cada parroquia que se visita. Pero si esto pasa en los templos, sería aventurado señalar que el santuario es la imagen misma, pues todos van en pos de ella, más que del templo en que se hospedará algunas horas. De respecto, el diccionario de términos religiosos y litúrgicos, además de parafrasear lo estipulado en los documentos eclesiásticos antes mencionados,
agrega que un santuario es una iglesia o lugar sagrado. Es decir, geográficamente, ese lugar sagrado puede ubicarse en cualquier otra parte extramuros de la construcción parroquial. Y si se sigue lo expuesto por Yi Futuan, los lugares son distinguidos de los simples espacios por la carga emocional, significativa y simbólica que les atribuye la sociedad. Puede volver a asegurarse que ese espacio sagrado está al lado de la imagen mariana. Es decir, se trata de un lugar no fijo, un espacio móvil que se traslada a donde llevan la imagen. El citado diccionario remata asegurando que, cito, los santuarios radican habitualmente en lugares de arraigada tradición en los que se venera una determinada imagen o reliquias insignes. Fin de la cita. Es decir, los recorridos procesionales de la Virgen de Zapopan bien caben en esos lugares de arraigada tradición, pues son actos que se han repetido a lo largo de casi 3 siglos. Los santuarios a la luz de la geografía de lo sagrado. La construcción física de los recintos religiosos conocidos como santuarios no fue otra cosa que la necesaria reacción de la Iglesia por tener un espacio que pudiera dar cabida a una cada vez más creciente número de feligresía. Ejemplos de ello existen por todo el mundo. El de Santiago de Compostela en España, la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma, el Santuario de Lourdes en Francia, la Catedral de los Reyes Magos en Polonia, el Santuario de Fátima en Portugal. Todos estos santuarios debieron irse adaptando a lo largo de su existencia, desde su forma más primitiva hasta como se conocen hoy día. Para el caso americano, el ejemplo más representativo se tiene en nuestro país con la evolución del Santuario de Guadalupe, que desde la primitiva pequeña ermita del Tepeyac del siglo XVI debió modificarse a lo largo del tiempo hasta llegar a la actual basílica, al tratarse del santuario católico más visitado del mundo. Generalmente, el estudio de los santuarios ha sido abordado como esos espacios sacralizados en los que existe un centro sobre el que gira lo sagrado. Es el lugar en el que los creyentes quieren estar, es decir, en ellos, los seres humanos logran una reconexión con lo sagrado. Víctor y Edith Turner sostienen una idea perfectamente aplicable a los santuarios católicos. En ella, los devotos han de movilizarse hasta esos centros, deshaciendo las estructuras sociales cotidianas, suspendiendo las diferencias sociales y dando pie a una comunidad de sentimientos, por lo que se convierten en cultos incluyentes. Complementando los postulados de Mircea Eliade, Seni Rosendahl también aborda las hierópolis desde el punto de vista espacial, aplicados más a la realidad latinoamericana, pero en lugar de abordar un lugar central principal, distingue 3 niveles de espacios sagrados: el fijo, el no fijo y el imaginalis. Es decir, un lugar central al que se confluye, que sería el templo parroquial, una ruta procesional convertida en lugar sagrado desde las primeras horas del día hasta el paso de lo sagrado, que en este caso sería la imagen de la Virgen de Zapopan. Y finalmente, el tercer nivel remite al espacio recreado en la conciencia de los devotos. Además, Rosendahl distingue 6 características de las hierópolis, las cuales resultan útiles en el análisis de las observaciones realizadas en el trabajo de campo, a las cuales solo habría que agregar que estas hierópolis son móviles y están sujetas al itinerario de la imagen mariana de Zapopan. Es decir, las hierópolis se configuran paralelas al movimiento del santuario corpóreo que representa la también llamada Virgen Generada. El santuario itinerante. La idea de un santuario itinerante puede sonar descabellada desde la época religiosa más ortodoxa, pues esta remite a un espacio físico al cual confluyen grandes cantidades de peregrinos. Sin embargo, no debe perderse de vista que el antiguo pueblo de Israel no caminaba rumbo al santuario, sino que caminaba al lado de él, que no era otra cosa que el tabernáculo en el que resguardaban los principales tesoros de su religión, el Arca de la Alianza, contenedora de las tablas de Moisés y otros objetos sagrados para el pueblo hebreo, que anduvo errante por el desierto durante muchos años. Y pues, en los santuarios, lo sagrado se objetiva de diversas maneras. Lo divino puede manifestarse en una persona. En el mundo católico pueden ser Jesús, María o algún santo. Los santuarios pueden albergar la sacralidad de un texto, mientras que otros resguardan reliquias para su veneración. Según la tradición de la Iglesia, María, aquella mujer escogida por Dios para traer a este mundo a su hijo humanizado, podría considerarse el primer tabernáculo cristiano sobre la tierra, pues en su vientre llevó por 9 meses al Mesías. Por tanto, podría considerarse también un santuario viviente. De ahí que al momento de dar a luz, hayan peregrinado hacia ella aquellos primeros pastores guiados por el ángel,
Más tarde, los sabios de Oriente que buscaban al Salvador del pueblo de Israel. En los principios del cristianismo, cuando comenzaba a manifestarse como una secta del judaísmo, su líder, Jesús, por momentos parecía transferir la importancia del templo santuario de Jerusalén a sí mismo, como el punto desde el cual se comunica toda santidad, pues nadie podía acceder al Padre si no era a través del Hijo, además de poder destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Él era esa persona santuario que irradiaba la sacralidad que buscaban sus primeros seguidores. En el caso de la Virgen de Zapopan, la imagen adquiere una forma corpórea que la convierte en la reliquia venerada, para lo cual los devotos no necesitan trasladarse hasta el santuario de la Villa Maicera ni replicarlo en los templos de cada barrio, sino que en cada visita, con la sola presencia de la taumaturga imagen, el santuario se materializa en ella cada día. No debe perderse de vista que los santuarios, en la práctica, son definidos y reconocidos como el fervor por el fervor de los devotos que acuden a él. Cito, el santuario permanece como tal mientras la fe de los devotos siga llevándoles a él como centro de una espiritualidad, o sea, de una vida referida a una dimensión sobrenatural. Fin de la cita. En estos lugares es donde se generan teofanías, que es una manifestación de lo sagrado, visibles por medio de milagros y o apariciones. Aquí encontramos uno de los principales vínculos entre el culto de los santuarios con la religiosidad popular, entendida esta como la que goza de popularidad, más que aquella emanada del pueblo, en contraposición a una religión jerárquicamente oficial. En el caso de las visitas de la Virgen de Zapopan, que se realizan anualmente a los templos de Guadalajara y su área metropolitana, se acude no porque se obren milagros ni apariciones, sino como gratitud por algún favor recibido o justamente aclamar por uno. Y es ahí, en ese barrio o colonia tapatía, donde se vive una fiesta al recibir a la venerada imagen de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. En torno a cada visita de la zapopana, existe un orden espiritual dominante en el que todas las actividades cotidianas, económicas y diversos servicios pasan a segundo término, incluyendo todo aquello que es cotidianamente necesario en la colonia, como la recolección de basura, el reparto domiciliario de agua y gas, el transporte público, etc. El día de la visita, lo importante es recibir a la divinidad, recrear el santuario peregrino al que el barrio acompañará. Todo lo demás deberá posponerse para el siguiente día o buscar otras opciones o rutas alternas, pues todo el circuito religioso permanece cerrado desde temprana hora para acondicionarlo como es debido para la ocasión. Tales recorridos no son meras ocurrencias de la parroquia que recibirá la imagen. Por el contrario, tiene toda una planeación en torno a los templos que se visitarán, de modo que existen itinerarios preestablecidos para que los devotos vivan la experiencia de lo sagrado. En términos mundanos, esto se conoce como la guía de visitas de Nuestra Señora de Zapopan, que se publican anualmente en el mes de marzo y que se ponen a la venta en diversos puntos, procurando que la gente esté enterada del destino diario de la zapopana para que sepan dónde estará el santuario con el que se peregrina diariamente por la ciudad. Por su parte, cada parroquia también difunde con antelación la ruta trazada para la procesión y ahora con la enorme penetración de las redes sociales en la vida cotidiana, ya no solo publicitan la ruta en los avisos parroquiales o en los carteles informativos que colocan en sus puertas, también usan infografías en estos nuevos canales de comunicación. En dicha ruta existe una organización espacial con base en un lugar central, en un punto fijo en el que habrá de establecerse el santuario ese día. Cito, lo sagrado impone una diferenciación entre el espacio sagrado por un lado y por otro el espacio profano. El lugar central tiene como foco el templo y no los locales comerciales o la fábrica. Fin de la cita. Antes, por el contrario, estos lugares profanos procuran ser incluidos como parte del espacio sagrado y pedir que se hagan paradas especiales en la procesión para introducir la imagen en sus instalaciones, o en el caso de negocios que no solicitan este detalle, se les permite a los trabajadores abandonar sus quehaceres para salir a ver la pasada de la Virgen. Esos negocios o centros de trabajo quieren participar de la presencia del santuario, quieren estar en él y disfrutar de él, aunque sea por unos cuantos segundos. Otra característica de estas visitas es el desplazamiento de peregrinos asociado a la fuerza de su fe. Es así como no solo participan del espacio sagrado los vecinos o feligreses de la demarcación parroquial que se visitan, sino que muchos más acuden a participar de él desde distintos puntos de la ciudad, como se dice popularmente,
llueva, truene o relampaguee. Algunos de ellos lo hacen como gratitud por algún favor recibido, otros por alguna manda, algunos más por tradición familiar, y no faltan los que lo hacen por el mero gusto y devoción a la generala. Lo importante es participar del santuario, es así como las peregrinaciones, entonces, constituyen un conjunto de rituales y ceremonias dirigidas a un ente sobrenatural en busca de amparo y protección ante las inseguridades de la vida. Durante la peregrinación, los devotos se dirigen al centro del poder celestial, al santuario, al lugar sagrado donde reside la divinidad y el otorgador de los dones deseados. Otra característica observable en los recorridos de la Virgen de Zapopan es la distinción entre tiempo sagrado y tiempo común. El primero es el tiempo de celebraciones o fiestas. La periodicidad del tiempo sagrado es propia de cada religión y de las devociones locales, regionales y nacionales, produciendo ritmos distintos en la vida económica, política y social del centro religioso. En ese sentido, las hierópolis, particularmente las pequeñas, presentan características semejantes a las de los mercados estacionales. Imposible decirlo de mejor manera. En el caso de los recorridos zapopanos, existe su propio mercado estacional, su propio tianguis, su propia feria, con la particularidad que es un mercado diario y a la vez anual, pues aunque diariamente se instala, no repiten plaza sino hasta un año después. Pero además, el tiempo sagrado y el tiempo común pueden apreciarse de otra manera. El sagrado es aquel dedicado a contemplar la imagen religiosa, es aquel dedicado al santuario, bien sea al paso de la imagen o cuando ésta ya descansa en el templo. Por contraparte, el tiempo común es el diario, el ritmo de vida cotidiano que solo se ve interrumpido por acontecimientos extraordinarios como la visita de la Virgen de Zapopan. Ese tiempo común es replicado fuera del espacio sagrado que implica la procesión, la imagen y el templo. De modo que aquí también cabría el tiempo dedicado a las distracciones que giran en torno al espacio sagrado que tratan de incorporarse a él. Es decir, la feria, las vendimias y todos esos placeres mundanos tan necesarios para satisfacer las necesidades de los peregrinos que acuden al santuario que se configura y reconfigura diariamente. Finalmente, en los recorridos de la Virgen de Zapopan también se distingue el papel político que llegan a desempeñar las hierópolis. No solo viendo a los feligreses como posible clientela política en los momentos de las elecciones, sino también como una forma de proyección de la administración pública. Toda concentración masiva de gente implica la necesidad de servicios, de modo que las autoridades eclesiásticas procuran coordinarse con las civiles para tener al menos garantías de seguridad, por lo que se presta apoyo con policía vial para resguardar la ruta procesional y con seguridad pública para la feria y festejos populares en torno al templo, así como bomberos y protección civil para la quema de pirotecnia. Es decir, se dota de apoyo y servicios a todos los peregrinos que acuden al santuario zapopano que recorre esta ciudad. Este aspecto es por demás notorio, especialmente el día de la romería o de la llevada de la Virgen de Zapopan de regreso a su basílica, cuando se reunifica el santuario físico con el santuario espiritual, materializado en la imagen peregrina, y con lo cual se cierra el ciclo ritual reconocido por la UNESCO. Para concluir, aunque de pronto pareciera que el ciclo ritual de la llevada de la Virgen incurre en mariolatría al poner a la imagen de la Zapopana como el eje concentrador de los peregrinos, la verdad es que, menos para las autoridades eclesiásticas, no lo es. Por el contrario, ese santuario personifica en la Virgen de Zapopan, perdón, ese santuario personificado en la Virgen de Zapopan cumple cabalmente con las recomendaciones pastorales para la atención espiritual de los peregrinos, ya que las parroquias receptoras viven jornadas especiales de preparación y atención espiritual, encaminando todo el culto a Dios, de manera que la visita de la Virgen representaría tan solo el emisario que conduce a la verdadera deidad, evitándose con ello la idolatría. Al igual que María fue el conducto para que Ana y Simeón conocieran al Mesías en el templo de Jerusalén, según se les había profetizado, así la Zapopana se convierte en el vehículo para que muchos zapatillos se acerquen a su templo parroquial a alguna de las tantas celebraciones religiosas que se tienen con motivo de la visita mariana. Es decir, la imagen no es el fin último, sino la vía de acceso al encuentro con su Hijo, Jesús. Desde el punto de vista social, la visita de la Virgen articula una dinámica extraordinaria y aproximada a la que viven cotidianamente los vecinos de los grandes santuarios del mundo. Tránsito masivo de devotos, complicaciones viales,
derrama económica, incremento en la prestación de servicios como la seguridad pública, etc. Para los devotos no hay más. Es estar en el santuario, ante la presencia de la divinidad, en su compañía y acompañamiento, y cumpliendo con esa tarea de mantener vivo el sentido de la fe y la esperanza de obtener las gracias solicitadas por su mediación. Muchas gracias. Aquí termina mi participación. Gracias, doctor Velázquez, por esta novedad que nos acaba de compartir y que seguramente en la parte final de esta sesión pues va a provocar un debate pues muy interesante. Escuchemos ahora los comentarios de Fray Raúl Robert Robledo Delgadillo del Archivo Histórico Franciscano de Zapopan. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estas invitaciones que me hacen para abordar estos temas de este seminario, pues con una perspectiva eclesiástica, ¿no? También que es muy necesaria y que también enriquece nuestro debate y nuestra perspectiva de los temas. Sin lugar a dudas, los grandes e importantes cultos religiosos del país no se agotan en sus enfoques y perspectivas. Los distintos cultos, al ser representativos de las regiones y de distintos lugares tan diferentes, pues van generando reflexión de ellos sobre los fieles que viven esto y que lo hacen dinámico. El culto a la Virgen de Zapopan es un culto pues muy abordado en distintas perspectivas. Desde distintos puntos de vista se han ido haciendo investigaciones de todo tipo de lo que le acontece alrededor, no solo en este espacio del santuario donde me encuentro en este momento, sino también en las visitas nacionales e internacionales que se suscitan. No es fortuito que en el 2018 esta manifestación cultural, religiosa, social, hasta política en algunos momentos, lograr el reconocimiento de la UNESCO es algo que era consecuencia del esfuerzo de muchos académicos, funcionarios y devotos, y sobre todo de la gente de a pie, como diríamos, ¿no? Que sin su práctica religiosa y cultural no existiría esta manifestación llamada Ciclo Ritual de la Llevada de la Virgen de Zapopan. El presente texto del doctor Francisco Velázquez, gran conocedor de la expresión zapopana religiosa, no solamente de escritorio, lo digo aquí, ¿verdad? No es un teórico este escritorio, sino que también en la práctica acompaña a estas manifestaciones. El doctor va, se enloda y se queda su carro atorado y demás en aquellas visitas de la Virgen a donde ya no puede acceder. Bueno, es de lo que él nos comparte, ¿verdad? Y aborda. Bueno, pues en sus prácticas, al acompañar esas manifestaciones sociales y religiosas, tiene mucho que estudiar o que enfocar. Habla el doctor de una imagen, que es la imagen de santuario. Por santuarios nos referimos al espacio constructivo, temporal, geográfico, hecho de materiales en donde se resguarda la imagen hierofánica y se reciben a los fieles para su práctica de religiosidad. Al inicio del texto, el autor lanza una pregunta y dice: ¿los fieles acuden a tales santuarios per se o lo hacen en pos de su sagrada imagen? Una pregunta, pues, por demás problemática en algunos momentos, pues sería difícil imaginar el culto sin la imagen titular, pero también es raro ver que muchos fieles, aún sin la Virgen presente, porque en otros lados anduviera, por ejemplo, como ocurre aquí el 11 de octubre en el santuario de Zapopan, no está la Virgen, pero la gente viene a visitar el santuario sin la Virgen, es algo interesante. O cuando fue la romería, que no fue permitida la presencialidad durante el COVID, hubo gente que hizo la ruta de la romería sin la Virgen, ¿no? También aquí es una cosa bastante interesante. Estos cultos marianos que cumplen con sus ciclos rituales nos hablan de una gran identidad entre los pobladores de la zona. Los ciclos de lluvias, cosechas, todo aquello en donde el rito se inserta con esas características, habla de lo que la gente vive, de lo que la gente sufre, de lo que la gente experimenta. Y la Virgen de Zapopan no es ajena a estos ciclos rituales, ciclos litúrgicos, ciclos de la tierra. Pues sus nombramientos, milagros y funciones sociales entre la población corresponden a estos ciclos rituales. El doctor Francisco lo ha explicado ya en otros textos que él tiene publicados. Una afirmación del autor que dice: lo que aquí se expondrá es una breve reflexión a lo que se llega como producto del trabajo de campo realizado durante los últimos 5 años
en que se tiene acucioso registro de todos los actores principales de este ciclo ritual a lo largo de diferentes momentos que se viven en las visitas de la Virgen. Pareciera, pues, una aseveración bastante peligrosa, ¿no? Pero al ir explorando el texto y ver los trabajos sobre el mismo tema del autor, pues damos razón a su afirmación. El doctor tiene experiencia en acompañar esto. Al hablar de los santuarios dentro de los lineamientos canónicos eclesiásticos que nos cita el autor del texto, nos cita dos documentos importantes, que es el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica. Ambos textos reformados y publicados durante el pontificado de Juan Pablo II, pero él no es el autor de los textos, como pareciera en el aparato crítico. También deja de lado algunos documentos de importancia, como lo son algunos documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la piedad. Es interesante que también lo coteje y pueda exponer algunos puntos que ahí se vienen sobre esto, sobre la disciplina de los sacramentos. Y hay un decreto que se llama Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, Principios y Orientaciones. Ese texto también considero que debería de tomarlo en cuenta, sobre todo el capítulo octavo, donde habla sobre santuarios y peregrinaciones, la función social y religiosa del santuario. Es muy interesante lo que ahí nos habla. También, bueno, pues puede citar la homilía de Juan Pablo II, donde al inicio, el 30 de enero de 1979, donde al inicio también habla sobre el sentido del santuario de Zapopan, aquí, qué representa y qué hay, ¿no?, en este lugar, en la homilía del 30 de enero del 79. Al hablar del lenguaje del catecismo, perdón, hay un punto donde habla del canon, número tal. Bueno, no, son numerales, ¿verdad? Hay un error también de dedo. Son numerales, no es un canon. Y bueno, cuando habla en el numeral 1674, menciona que la Virgen es una reliquia milagrosa que todo mundo quiere tocar. Aquí yo pediría que nos diga por qué, ¿sí? ¿En qué se fundamenta esto? Es una expresión bastante hasta polémica, ¿no? O sea, a mí me gustaría que nos explicara por qué es una reliquia, ¿no? Incluso podría caerse hasta en el fanatismo. Si es así, pues también que nos lo explique, que nos diga por qué. Me gustaría que ahondara en esto, ¿verdad? Pero pues la brevedad del texto no lo dejaría hacer. Cuando habla del número 2691, nos dice: de esas peregrinaciones en donde es llevada la imagen de la Virgen de Zapopan de templo en templo, estarían deconstruyendo y a la vez construyendo un nuevo santuario cada día en cada parroquia que se visita. Pero si esto pasa en los templos, ¿verdad?, sería aventurado señalar que el santuario es la imagen misma, pues todos van en pos de ella más que del templo en que se hospedara algunas horas. Bueno, esta teoría del doctor es bastante interesante, ¿verdad? Aquí deja ver un poquito una visión contemporánea o posmoderna de la religiosidad que, pues, me gustaría a mí también que nos explicara o nos fundamentara esto, porque me parece bastante novedoso esta perspectiva que yo no había considerado. En ocasiones también me pudiera parecer que pudiera confundir algunos términos, por ejemplo, espacio sagrado temporal con objeto sagrado itinerante, ¿no? Pudieran parecerse, pudieran en algunos puntos confundirse. Espacio sagrado temporal con objeto sagrado itinerante. Característica importante también del culto zapopano es la visita a las parroquias de la ciudad, ¿verdad? Y aquí cita a el doctor Aceves en un trabajo del 2018. Y dice que la imagen adquiere una forma corpórea que la convierte en reliquia venerada, para lo cual los devotos no necesitan trasladarse hasta el santuario de la exvilla maicera ni replicarlo en los templos de cada barrio, sino que en cada visita, con la sola presencia de la taumaturga imagen del santuario, se materializa en cada día. A este respecto, bueno, no estoy muy seguro yo si los devotos ven hacia la Virgen, ¿verdad? Son teorías académicas, ¿verdad?, que se basan en la observación de los fieles, pero yo estoy seguro que la gente de a pie o el devoto no lo ve así, ¿verdad? La gente
no ve el santuario materializado o el santuario itinerante, la gente ve a la Virgen que viene, ni siquiera ve a la escultura de la Virgen, o no ve a la imagen taumaturga, o no ve a la imagencita de pasta de caña, no, la gente espera a la Virgen, la presencialidad pues corpórea de la Virgen entre ellos. Eso es algo que a mí me inquieta un poquito esto, ¿no? Sería bueno hacer una investigación entre los devotos si en algún momento logran ver hacia la imagen, en alguna investigación que usted haga, doctor, de campo, ¿verdad? Cuestiónele a las personas si en algún momento esto lo llegan a observar. Me interesaría a mí el resultado de algo, de una investigación así. Y bueno, también donde habla sobre Cristo como santuario, Cristo habla en lenguaje teológico bíblico. Y el lenguaje bíblico, bueno, el santuario o el templo que él representa, pues es la presencia de Dios entre los hombres, ¿verdad? Una presencia que él con su corporidad, con su presencialidad, con su existencia terrenal, está cumpliendo. Los santuarios también, hay que decirlo, ¿verdad? O recordarlo más bien, es lo que conocemos, no son hechos por decreto, sino que la población los va haciendo con sus cultos desde el inicio. Aquí la ponencia pasada nos habla sobre el inicio de esta Virgen. Aquí la imagen de Zapopan también desde el siglo XVI tiene sus orígenes. Todos los grandes santuarios del país tienen un origen antiguo y un origen social. La gente misma lo fue haciendo. No hubo un decreto de creación del santuario, como sí ocurrió, por ejemplo, acá, ¿no, doctor? En el Santuario de los Mártires, que, bueno, pues sigue sin levantar el culto entre la población, se vuelve muy complicado su arraigo y, bueno, pues vuelve un poco difícil esta situación. Al respecto, casi por último, debo decir que el texto aborda de una manera creativa un fenómeno que pareciera ya conocido y muy abordado, y por distintos temas, distintos enfoques, pero que este abordaje demuestra que hay nuevas maneras de entender y conocer una devoción como lo es la de Zapopan. Este ciclo ritual es lo que, bueno, yo lo que comparo o hace comparable con otras devociones religiosas. Pensemos, por ejemplo, en Niñopa, también, que cumple con estos ciclos rituales y demás, ¿no? Cultos similares que existen en otros lugares donde la imagen es itinerante, la imagen pertenece al pueblo, vive dentro del pueblo. Esa imagen del santuario itinerante merece una mayor profundización futura. El texto parece estar enfocado a personas que ya conocen el culto zapopano y deja cosas por obvias. Pues este texto interdisciplinario novedoso en su abordaje del culto zapopano nos ofrece una nueva perspectiva de un culto conocido y, bueno, pues le agradezco el texto, que ha sido muy ilustrador y que, pues sí, merece un mejor desarrollo para profundizar estos temas. Muchas gracias. Gracias, Fray Raúl, por sus comentarios tan atinados. Doctor Francisco Velázquez, si gusta hacer algunas precisiones, tiene derecho de réplica. No, pues le agradezco a Fray Raúl tan acuciosa lectura que hizo del texto y sobre todo que no haya leído un decreto de excomunión por esta idea un tanto descabellada que me salió con esto del santuario itinerante. Voy a profundizar, como él lo recomienda, abordando estos documentos que nos habla del Concilio Vaticano II, el Directorio sobre Piedad Popular, que lo tengo a la mano, pero no sé por qué lo omití, tiene toda la razón, o sea, es una omisión involuntaria, pero sí muy, muy evidente. La homilía de Juan Pablo II, que es muy polémica y que particularmente no la he encontrado en la página web del Vaticano, están todas las homilías y discursos de Juan Pablo II, pero esa del 30 de enero no aparece. No la he encontrado, he leído extractos de esa homilía en la prensa aquí en Guadalajara, pero lo utilizan de una manera muy crítica, o sea, pareciera que Juan Pablo II estaba criticando el culto a la Virgen de Zapopan. Usted ya me había comentado que era la inversa de la homilía, pero como no he tenido el documento completo, preferí no irme con la parte parcial que conozco. Entonces voy a tratar de localizar esta homilía completa. Sobre lo de reliquia milagrosa, que todo el mundo quiere tocar, que me dice Fray Raúl que de dónde saco eso. Bueno, la cuestión de reliquia milagrosa, recordemos que hubo un obispo que la declaró taumaturga. Entonces, oficialmente está declarada como milagrosa, entonces no es algo que yo me saco de la manga, sino que ya está reconocida como tal por la autoridad eclesiástica de la diócesis en aquel momento, de la diócesis de Tapatía. Y de que todo el mundo lo quiere tocar. Usted ya habrá tocado en alguno de los cambios de la imagen, y la gente se abalanza, o sea,
La Virgen está cubierta por un capelo y se conforma con tocar el capelo. Cuando pasa la camioneta, con tocar la camioneta, hay gente que lleva incluso estampas, póster de la Virgen, quieren tocarlo como para obtener la bendición de la imagen. Yo debo confesar que en algún momento lo hice también eso, con estampas de la Virgen, con un acceso a la imagen original, que incluso hay frailes franciscanos que no la han podido tocar. Yo sí pude tocarla y dije, bueno, me permito poner estas estampitas pues como para tener una reliquia en tercer grado, ¿no? Entonces, bueno, de pronto nos sale también los devotos ahí en dentro del trabajo de campo, ¿no? Entonces, por ahí viene esta cuestión de reliquia, de llamarla reliquia milagrosa. Lo de la imagen, más que el templo como recreación del santuario, yo tomo esta imagen del santuario como ese lugar al que se peregrina, que es así como que la parte esencial de los santuarios, ¿no? Un lugar de culto que permite el acercamiento a la divinidad y que hay una ruta procesional, una peregrinación hacia ese lugar. Y si lo vemos, la imagen de la Virgen de Zapopan reúne estos requisitos, que no es propiamente un lugar, estoy de acuerdo, pero se peregrina a ella, se peregrina hacia ella, porque los templos están ahí todos los días. Hay imágenes de la Virgen de Zapopan en muchas parroquias y la gente no va a ellas, van con la imagen peregrina que se envía del convento franciscano. Entonces se está peregrinando hacia la imagen, no hacia el templo ni hacia esa otra imagen que se conserva en las parroquias. Entonces de ahí es donde me nace a mí esta idea de decir, la gente peregrina a la imagen, peregrina hacia la imagen. Voy a checar esto que me dice de los espacios sagrados temporales, que no es lo mismo que objeto sagrado itinerante. Voy a checar en el texto. Y esta percepción popular de si ven, la gente ve a la Virgen como el santuario. De pronto, si nos ponemos a entrevistar a la gente, bueno, a mí sí me ha tocado hacerlo, yo creo que sí se cae una mariolatría frecuentemente. Porque la gente ve a la Virgen como la que hace los milagros. Poca gente la ve como una mediadora ante su hijo. Entonces, en ese sentido, sería un tanto riesgoso ver la percepción popular, porque ahí estaríamos cayendo en cuestiones de fanatismo muy, por momentos desbordantes. Pero sí, o sea, yo por eso planteo como una hipótesis esto de decir que la imagen es santuario al que está peregrinando. Al ver que la imagen peregrina, digo, la gente peregrina hacia la imagen, como le decía hace un momento. Entonces, sí será cuestión un poco de matizar, de ampliar la explicación en ese sentido para que el texto no se preste a confusiones en eso. Y bueno, lo que usted remata diciendo del santuario de los mártires es el más claro ejemplo de que los santuarios no se configuran por decretos, sino por aceptación popular, ¿no? Y creo que el culto a la Virgen de Zapopan está muy arraigado. Pero nada más una observación a Fray Raúl, que dice que cuando la Virgen anda itinerando por la ciudad, hay gente que va al santuario de Zapopan sin la Virgen. No, porque en el santuario está la imagen original. Esa no la mueven del altar. Entonces, ahí sigue estando ahí la otra imagen de la Virgen. Va la gente y mira a la Virgen. Incluso no. Por ahí hace tiempo discutía con un antiguo rector, usted conoce bien, sobre que llegaba mucha gente seguido a preguntar sobre cuestiones energéticas en el santuario y cosas así, un tanto medio New Age. Y él me decía que qué opinaba. Y lo que yo le dije es que no lo dudaba que fuera un lugar energéticamente muy concentrado, dado que la gente llega, se arrodilla, las oraciones se dirigen a la imagen que está en el altar, a la imagen mariana. Dije, más allá de arrodillarse ante el Santísimo, ante el Sagrario, se arrodillan ante la imagen mariana. Entonces, esas energías, si lo vemos desde ese punto de vista, un tanto, ¿cómo se llaman estas cosas? Ay, se va la palabrita. Pero muy relacionadas con esos cultos nuevos que hay hoy día, ¿no? O sea, esa concentración de energías van hacia la imagen. Incluso yo le reviraba la pregunta al padre, le dije, entonces no estaríamos cayendo en fanatismo de que la gente llegue y se arrodille ante María en lugar de ante Jesús. Y su respuesta fue, María nunca va a aceptar las cosas, sino que todo lo va a llevar hacia Jesús. Entonces, híjole,
es complicado porque la percepción popular es diferente a la religiosidad establecida, a los dogmas establecidos por la iglesia. Y uno, pues como observador, tratamos de dar explicaciones al comportamiento de la sociedad. Pero a veces sí nos cuesta trabajo lograr esa uniformidad entre lo que nosotros podamos teorizar con lo que verdaderamente se ve en la práctica. Es complicado, o sea, la crítica de Fray Raúl es muy motivadora a ahondar más en este tema y a tratar de complementar más este trabajo. Le agradezco mucho a Fray Raúl por tan acuciosas y tan puntuales observaciones hechas. Una cosa, solamente, rápida. Sí, señalé que la Virgen no estaba el 11 de octubre al mediodía, era cuando ya abandonaba el trono. Y usted ya lo sabe, porque aquí ha estado el 11 del mediodía, la basílica está sola, no está la Virgen en ese momento, pero la gente sigue viniendo a peregrinar, ¿verdad? Incluso con la puerta abierta, sin la Virgen presente, pero la gente sigue entrando. Sí, Pero y... la basílica está cerrada, acuérdese, Ah, cierra bueno, la sí, perdón, basílica. está cerrada, tiene razón. Sí, quitan la imagen y inmediatamente cierran. Y al respecto, así rápido también, ¿se acuerda que habían puesto el Santísimo Sacramento expuesto debajo del trono de la Virgen? Sí. Ah, pues era precisamente por esto, para que la gente viniera también y adorara al Santísimo y estuviera en un segundo plano con la Virgen. Ya se quitó, se quitó este simbolismo, ¿sí?, que tenía el Santísimo en el altar. No les gustó a los frailes de la nueva comunidad, pero el sentido era ese. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ambos, tanto a nuestro ponente como comentarista. Continuamos con la sesión y vamos ahora con la última presentación a cargo de la doctora María Teresa Jarquín Ortega de El Colegio Mexiquense. Y ahora nos centramos específicamente al sur del Valle de Toluca para ver qué pasó con uno de los santuarios más emblemáticos, el Santuario de Cristo de Chalma. Adelante, doctora. Gracias, doctor Gerardo. La presente ponencia tiene el propósito de destacar la relevancia que los informes conocidos como Relaciones Geográficas del Arzobispado de México de 1743 tienen en el estudio de la devoción al Santo Cristo de Chalma en la cuarta década del siglo XVIII. Si bien es cierto que este corpus informativo no es inédito, se advierte que hasta el momento este ha recibido poca atención en la historiografía contemporánea sobre el particular. Motivada por lo anterior, he decidido atender esta fuente histórica, planteando las siguientes interrogantes. ¿Cuál fue el origen de esta documentación? ¿Qué datos nos ofrecen respecto de las advocaciones cristológicas que me ocupan? Y finalmente, ¿cómo puede interpretarse estas informaciones a la luz del panorama histórico de la cuarta década del siglo XVIII? Los subcapítulos en los que fue dividido este trabajo responden respectivamente a cada uno de los cuestionamientos planteados con anterioridad, el origen de las relaciones. En la historiografía novohispana, se conoce con el nombre de relaciones geográficas a las respuestas que las autoridades indianas ofrecieron a unos cuestionarios elaborados y enviados a estas tierras por la monarquía española, por la general a través de su Consejo de Indias a lo largo del periodo que corrió de 1530 a 1812. Los informes que nos ocupan en esta contribución y que actualmente conocemos con el nombre de Relaciones Geográficas del Arzobispado de México de 1743 tuvieron su origen en una real cédula que el rey Felipe V expidió el 19 de julio de 1741, justificándose en los graves inconvenientes y prejuicios que generaba el Consejo de Indias no disponer de las noticias más actuales sobre el estado de aquella provincia. Esta disposición real ordenada a los virreyes de Nueva España, del Perú y del Nuevo Reino de Granada, así como a sus autoridades subalternas,
y adquirieran informes y noticias de sus reinos según lo prevenido en las leyes y ordenanzas de cada uno de ellos, para el conocimiento puntual de diversos asuntos, dando cuenta del recibo y cumplimiento del despacho a la brevedad posible. En concreto, esta Real Cédula ordenaba inquirir sobre los nombres, número y calidad de los pueblos de cada jurisdicción y sus vecindarios, sus naturalezas, las circunstancias y progresos de las misiones y las conversiones y nuevas reducciones. De la misma manera, instaba a los virreyes a estar atentos de que los misioneros cumplieran con las obligaciones de su ministerio, especialmente en lo relativo al conocimiento y dominio que estos tenían de los idiomas de los indios, y abro comillas, a cuya conversión y enseñanza se hayan dedicado, cierro comillas. En Nueva España, por cierto, el único territorio en que fue atendida dicha disposición, el despacho de esta Real Cédula, o sea, ni Perú ni Nueva Granada, se realizó por cuenta del entonces virrey Pedro de Cebrián, conde de Fuenclara, por un auto del 4 de enero de 1543. El precitado virrey mandaba a los gobernadores, alcaldes mayores y justicias de este reino realizaran las diligencias necesarias para recopilar las noticias solicitados bajo la conducción de una comisión conformada por el licenciado Juan Francisco Sagún de Arévalo, Ladrón de Guevara, presbítero del arzobispado y cronista de la Ciudad de México, y además por el contador de Azogue, José Villaseñor y Sánchez, personajes quienes procederían a recoger y examinar los autos producidos para generar, finalmente, un, y abro comillas, un extracto comprensivo, y cierro comillas, de todo lo recopilado en la documentación. A 2 meses del despacho del virrey, el 6 de marzo de 1743, la referida comisión emitió una carta instructiva dirigida a todas las autoridades comarcales del virreinato, ordenándoles que las diligencias practicadas deberían realizarse siguiendo, para tal efecto, una especie de cuestionario conformado de 8 requerimientos a partir de las cuales las autoridades habrían de redactar sus autos correspondientes. Consecuentemente, y tal como fue estipulado en el despacho del conde de Fuenclara, dichos autos fueron remitidos a la mencionada comisión con un informe sobre su contenido. Fue así que a partir de esta documentación pudo redactarse el extracto comprensivo que sería enviado a la metrópoli, el cual no vería su culminación sino hasta 1748, año en que fue publicado en México bajo el título de Teatro Americano, descripción de los reinos y provincias de la Nueva España, de autoría exclusiva de José de Antonio de Villaseñor y Sánchez. La milagrosa imagen y el santuario del Cristo de Chalco. El corpus de informaciones más amplio, el cual fue recopilado entre los años de 1743 a 1746, de las 129 jurisdicciones que conformaron la Nueva España a mediados de la centuria dieciochesca, fueron levantadas un total de 83 informaciones de este tipo, de las cuales 59 se realizaron en 1743, 12 en 1744, 8 en 1745 y 4 al año siguiente. Dichas informaciones comprendieron un radio considerable del Arzobispado de México, abarcando un total de 22 jurisdicciones de este mismo: la Ciudad de los Reyes, Puerto de Acapulco, Cuernavaca, del estado del Marquesado del Valle, Chalco, Tlalmanalco, Chilapa, Huejutla, Ixmiquilpan, Santa Clara del Lerma, Malinalco, Mexicalcinco, Pánuco. No los aburro, en la diapositiva pueden ver estos lugares. La información brindada respecto de cada una de estas jurisdicciones tiende a variar en mayor o menor medida.
Las más vastas contienen una amplitud temática notable, respondiendo así a los requerimientos de la carta instructiva que guió las diligencias. Dicho documento, además de inquirir sobre las inquietudes del monarca español y su Consejo de Indias, instó a indagar sobre los recursos, el comercio y los yacimientos mineros, temas que en efecto respondían a la política racional y científica de la metrópoli. Pero el punto que más se destaca en la carta aludida es el relativo a las imágenes milagrosas y su origen planteado. Dicho sea de paso, a iniciativa de la comisión conformada por Sagún Villaseñor, hecho significativo, pues la corona nunca mostró interés alguno en ese momento por inquirir sobre este asunto en particular. Precisamente, en referencia a este último punto, debemos advertir que según lo que nos reportan estos informes, el entonces Virreinato de la Nueva España contó con los beneficios espirituales y temporales de una pléyade de imágenes milagrosas, unas de talla, de pincel, bien de la Virgen María y Jesucristo bajo diferentes advocaciones, bien de Santa Cruz y varias santas y santos mártires, algunos de las cuales ejercían un gran poder de convocatoria entre sus devotos, motivados en consecuencia un sinfín de romerías a lo largo y ancho del territorio novohispano. Como más adelante se verá en los breves pero imprescindibles testimonios recuperados en la relación geográfica de la jurisdicción de Malinalco, lo anterior fue el caso del Santo Cristo de Chalma, una advocación de Jesucristo crucificado, cuya imagen pretendidamente milagrosa ya era, y abro comillas, visitada por personas de todas tierras, cierro comillas. Para la cuarta década del siglo XVIII, según advierte el propio ministro Agustino de la cabecera de Ocuilán, de doctrina perteneciente a Malinalco y de la cual formaba parte este recinto sagrado en aquel momento, que el informe correspondiente a Malinalco. Breves notas sobre su contenido. La relación geográfica correspondiente a la jurisdicción de Malinalco de 1743 puede destacarse como uno de los informes más completos de este corpus documental, en virtud de que su contenido responde a cada uno de los requerimientos hechos por la Comisión Real, a través de un minucioso informe elaborado por el alcalde mayor de dicho pueblo, el vasco don Pedro de Urrutia y Ustariz, y 8 declaraciones individuales firmadas, en su gran mayoría por españoles radicados en dicho pueblo. Lo anterior hace de esta relación una fuente histórica sumamente potencial que nos permite conocer algunas cuestiones de las diligencias. Por ejemplo, el tiempo que tardaron en realizarse y la identidad de los informantes entre quienes se llevó a cabo la recopilación de la información, debido a que cada una de las declaraciones recupera, en la medida de lo posible, el lugar y la fecha de la declaración, así como algunos datos personales de cada informante, tales como su calidad, edad, estado, oficio, procedencia o vecindad. Así, estos excepcionales detalles, que no siempre son provistos en las demás relaciones, nos permiten deducir, aunque ante el anacronismo identificado en 2 declaraciones, que las diligencias realizadas en la jurisdicción de Malinalco duraron aproximadamente 3 meses, de acuerdo con un cálculo que toma en consideración la fecha de expedición de la carta instructiva de la comisión, el 9 de marzo de 1543, hasta el día en que el alcalde mayor del pueblo de Malinalco firmó su informe final el 5 de junio del mismo año. Gran parte de los datos del informe final de don Pedro de Urrutia y Ustariz está de acuerdo con las 8 declaraciones mencionadas. Sin embargo, lo anterior no impide que algunos detalles vertidos en esta última están ausentes en el primero o viceversa.
que el informe de dicha autoridad presente datos complementarios que nunca fueron mencionados en las declaraciones, detalles que seguramente habrían sido recopilados en la visita general que el alcalde mayor realizó según su propio testimonio en esta jurisdicción. En cuanto al contenido de esta relación, tanto el informe del alcalde mayor como también las declaraciones de los 8 informantes que lo complementen o sustentan son pródigos en cuanto a la información que ofrece, pues cada uno de ellos da cuenta en mayor o menor medida de los puntos requeridos en la carta instructiva expedida por la Comisión Sahagún Villaseñor. En virtud de ello, es que contamos con un invaluable caudal de datos respecto del paisaje natural y cultural de la inmensa provincia de Malinalco en la cuarta década de la centuria dieciochesca. En definitiva, un análisis pormenorizado del contenido íntegro de esta fuente escapa al objetivo de esta contribución. Por tanto, en el siguiente apartado procederemos a revisar en ella lo concerniente al tema de las imágenes religiosas habidas en la jurisdicción de Malinalco en la cuarta década del siglo XVIII, enfocando nuestra atención a las informaciones relativas a la advocación cristológica que nos atañe en esta ponencia. Tal como se verifica en el informe expresivo del alcalde mayor de Malinalco y en el 5 de las 8 declaraciones contenidas en las relaciones de dicho pueblo, el Santo Cristo de Chalma no aparece de manera aislada dentro de este conjunto de informaciones. Más bien, se hizo referencia a este en el marco de un conjunto más amplio de simulacros, los cuales compartían en común el hecho de poseer ante los ojos de sus devotos una misma cualidad sagrada. Al respecto, las informaciones correspondientes a la jurisdicción de Mar recuperan los nombres de 6 imágenes milagrosas, más aparte de la que nos compete a saber, el Santo Cristo de la Escalera, y una imagen de talla de San Nicolás Tolentino, ambas localizadas en la cabecera de Malinalco. La imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el santuario de Chalma, perteneciente a la doctrina de Ocuila. La imagen de pincel de Nuestra Señora de los Dolores, del Calvario y Nuestra Señora del Rosario, citadas para el pueblo de Tenancingo. Y por último, el simulacro de la Virgen y Mártir Santa Bárbara, localizada en la cabecera homónima de Tecualoy. Los datos brindados en relación con estas portentosas, en estos portentosos simulacros, la que sigue, mencionan, si bien son concisos, resulta imprescindible para apropiarnos a diversas cuestiones en derredor de estas portentosas imágenes, en particular. Al conocimiento que en ese entonces se tenía sobre su origen, los beneficios espirituales y temporales con los que estas milagrosas imágenes favorecían a sus fieles, a los recintos que las albergaban, a las celebraciones que se les dedicaban, e incluso al dilatado poder de convocatoria que algunas de estas presenciaban en aquel entonces. Ahora bien, por lo que respecta al santuario y la portentosa imagen del Santo Cristo de Chalma, tanto el informe del alcalde mayor de Malinalco como 6 de las 8 declaraciones ofrecen una relación somera de algunos detalles propios de este recinto sagrado y su sagrado efigie. Concretamente, el documento expedido por don Pedro de Urrutia y las 5 declaraciones firmadas en el pueblo de Malinalco comparten en común el haber destacado, a veces con una correspondencia casi literal, diversos detalles sobre el particular, como por ejemplo, la situación geográfica del santuario,
la jurisdicción eclesiástica a la que éste pertenece, los elementos arquitectónicos del complejo conventual, los ornamentos de su iglesia y los parámetros necesarios para el culto divino, el dilatado poder de convocatorio de dicho santuario, así como el paisaje natural y el temperamento que caracterizaba al lugar. Voy a hacer una cita y bastante larga. Hay también como 2 leguas y media de esta cabecera en la doctrina de Ojuile, un convento de religiosos del Sagrado Orden del Señor San Agustín, que su comunidad de sacerdotes y prelados se compondrá de 16 a 20 entrando laicos, con una milagrosa imagen del Santo Cristo de Chalma, santuario muy portentoso y virtuoso, cuyos religiosos son recoletos, con una iglesia grande de bóveda adornada de vistosos colaterales y en ella distintas imágenes muy perfectas y respetuosas, ornamentos, albas y capas muy costosas, colocadas en el altar mayor, el Santísimo Sacramento, con su lámpara ardiendo de aceite de oliva, cálices, vasos, custodios y demás necesarios para el culto de plata, a donde la gente de la Ciudad de México y de muy lejanas tierras, como de todas las comarcas, a esta jurisdicción vienen a romería a visitar a la Santísima Imagen, cuyo santuario de Chalma se compone de su convento, portería, hospedería, su situación dentro de una barranca, a orillas del río que viene de Ojuila, que pasa por detrás de las paredes de la iglesia y su convento, y su curso del río sale para el sur entre peñas, está al oriente, temperamento muy húmedo y caliente, y cierro las comillas. Así pues, el precitado testimonio del informe del alcalde mayor de Malinalco condensó en unas cuantas líneas la contemporaneidad de un recinto sagrado equipado con todo lo necesario para la parafernalia en derredor del culto a una imagen pretendidamente portentosa y virtuosa, cuya devoción había alcanzado tal popularidad que para aquel momento ya había trascendido el ámbito local. Sin embargo, dicho esplendor no era algo casual, sino el resultado de un proceso histórico en el que distintos personajes difundieron la prodigiosidad y estimularon la devoción a esta sagrada efigie. No obstante, y contrario a lo que se refirió con los otros portentosos simulacros de la jurisdicción de Malinalco, respecto del origen de la imagen que nos ocupa, el alcalde mayor no ofreció ninguna alusión de esto en su informe final. Vale la pena reparar en este detalle, más aún cuando uno de los informantes, a saber, el cura ministro de la doctrina de Ojuilán, mencionó lo que al respecto sabía sobre el particular. El extracto que sigue, excepcional entre las demás declaraciones, fue lo que el dicho religioso respondió en relación con el cuestionamiento sobre las imágenes milagrosas habidas en esta jurisdicción y su origen. Abro comillas. Respondo que en esta jurisdicción o doctrina hay una imagen de Cristo, vida nuestra, crucificado, a la que tiene todo este recinto muchísima veneración y es visitada de personas de toda tierra. El origen que tiene, lo más aseguran los autores que escribieron las crónicas, es que los privilegios religiosos que vinieron a establecer el Santo Evangelio a este señor en una cueva donde veneraban los indios un ídolo, y de ahí el señor empezó a obrar muchas maravillas en esta santa imagen. Hay de aquí a donde se venera 2 leguas. Está asistida de 6 u 8 religiosos continuamente, y otras veces hay más religiosos de mi sagrada religión. La voz que tiene el señor es el Santo Cristo de Chalma, está al sur. Cierro comillas. En relación con la cita precedente, es preciso atender un sutil detalle,
pues posibilita plantear una sugerente suposición relacionada con las fuentes en las que el ministro se basó para aludir sobre el origen de esta portentosa efigie. Al respecto, y a reserva de nuestro hallazgo en la historiografía contemporánea, no cabría duda alguna de que dichos autores aludidos por Fray Buenaventura García de Figueroa, correspondiente con el padre jesuita Francisco de Florencia, pródigo historiador del siglo XVII, quien publicó una relación sobre el santuario y la milagrosa efigie del crucificado en 1689, e incluso con Fray Juan de Magallanes, padre prior del convento de Chalma en la década de los 20 del siglo XVIII, quien elaboró en 1731 un breve compendio de 14 folios sobre la milagrosa aparición del Santo Cristo de Chalma. Aunado al anterior, es conveniente ahondar en otros detalles que permite atisbar ciertas reticencias en la declaración del precitado informante. Manifiesta en el hecho de que nunca diera cuenta de un portentoso origen del simulacro en su declaración. Esta nimia observación puede no ser fortuita en virtud de que en torno al origen de la imagen del Santo Cristo de Chalma había opiniones divididas sobre lo acontecido. Al menos así lo hizo saber el padre Florencia, quien recuperó las diferentes versiones que sobre este asunto pervivían en la tradición de los indios de finales del siglo XVII. Al respecto, una de estas atribuía la colocación de esta efigie de Cristo crucificado en una cueva a los misioneros agustinos, frailes Nicolás de Perea y Sebastián de Tolentino, acto realizado con miras a sustituir el culto idolátrico ofrecido a una deidad antigua en el siglo XVI. Mientras tanto, la otra versión, si bien da cuenta de la misma intencionalidad con respecto a este simulacro, atribuyó su colocación ni más ni menos que a los propios ángeles. Eso dice Florencia. Independientemente de las observaciones anteriores, el detalle más conspicuo de esta declaración es su ausencia en el informe final del alcalde mayor de Malinalco. En efecto, esta omisión motiva a suponer que don Pedro de Urruta y Ustariz no se limitó a ejecutar un trasunto íntegro de las declaraciones de los informantes interrogados, sino que más bien recurrió a un tratamiento sistemático de los mismos, de tal manera que no desdeñó el descarte de cierta información que no tenía un sustento en la mayoría de las declaraciones. Esta operación, de haber sido posible, nos ayudaría a intuir el por qué este fragmento de las declaraciones del ministro de O'Hulland no fue considerada en el informe expresivo de dicha autoridad. Complemento de la suposición anterior lo constituye un fragmento de las declaraciones presuntamente anacrónicas de Francisco de Palacios, en la que se dio relación de un par de detalles relativos al tema que nos ocupa, los cuales, sin embargo, no fueron considerados en la confesión del informe final del alcalde mayor. Uno de estos da cuenta del por qué, en diversas ocasiones, en las cabeceras de Malinalco se celebraron hasta 3 misas por día, a lo cual el informante declaró, y abro comillas, por venir muchos padres pasajeros a romería para Chalma, o que del santuario vienen al conventito por traer negocios del suyo, con dicho padre peor cazándolos y velándolos, cierro comillas. Este breve comentario, independientemente de su supuesto anacronismo, nos invita a no subestimar la influencia que el clero regular o secular pudo tener en el impulso de la romería o peregrinación al santuario del Chalma durante la primera mitad del siglo XVIII. Lo anterior conviene destacar, entre otras cosas, para ser comparadas con lo que Robert Rickard
nos advirtiera respecto de este singular género de devociones y de la poca importancia que el clero regular dio a la fundación y desenvolvimiento de las peregrinaciones en este y otros santuarios del centro de México en el siglo XVI. Dicho ejercicio comparativo es pertinente al advertir que en la cuarta década del siglo XVIII, la presencia del clero secular en Malinalco se veía consolidada a través de la administración de diversas cabeceras en detrimento de la presencia que el clero regular ostentaba para este momento, la cual se limitaba únicamente a la cabecera de San Nicolás Coatepec y su sujeto San Lorenzo, y a las cabeceras de Santiago de Ocuila y Malinalco, administradas todas por los religiosos de la Orden de San Agustín. El segundo detalle destacado por el informante español, referido pero de la misma manera no considerado en el informe final del alcalde mayor, alude a los servicios espirituales los que redundaba en el santuario de Chalma, en aquel entonces al tiempo que también daba cuenta de 25, de unos padres agustinos, virtuosos, desposeídos de todo bien temporal, pero amparados en la piedad de los romeros, y hago una cita. Dicho santuario también es de esta cabecera de Ocuilán, como de toda la jurisdicción de Malinalco, por irle a ganar los jubileos confesar y comulgar, como a oír sermones y demás cosas espirituales, cuyos religiosos no tienen tierras ni rentas ni más que sus limonas, que les dan los que van a romería, con los que solo se mantienen, y ni las generales mandan decir, habiendo funciones muy costosas, para es público y notorio. A partir de esta y otras declaraciones anteriormente destacadas que comparten en común el no haber encontrado eco en el informe de don Pedro de Urrutia y Ustaiz, podemos advertir una inquietud implícita en el alcalde mayor de Malinalco por hacer de su documento una visión coherente y lo más uniforme posible con respecto al conjunto de declaraciones que integran esta relación. Pero si bien es cierto que el informe expresivo de dicha autoridad y las referidas declaraciones constituyen en ambos casos el testimonio personal de diversos personajes en conjunto, nos presentan una visión concreta sobre un espacio compartido. Se trata de una mirada del territorio novohispano que configura un sector no indio identificado a la cultura europea, ya fuera por patria o ascendencia, pero curiosamente arraigado a este territorio ajeno, en virtud de razones diversas. ¿A qué conclusión llegué? En razón de lo anterior, vale la pena hacer un paréntesis para advertir que la veracidad de los datos en las informaciones correspondientes a la jurisdicción de Malinalco de 1743 parece no haber radicado estrictamente en la rigurosidad y en el registro de los mismos, sino más bien en el personaje de quien estos proveían, y en este caso de algún miembro distinguido de las llamadas gentes de razón. En este sentido, todo posible anacronismo o evidente manipulación de la información no tenía alguna consecuencia sustancial. No es casual tampoco que el testimonio de los indios no fuera considerado en dichas diligencias, en virtud de ocupar estos uno de los estratos más marginales de la sociedad novohispana de aquel momento. Pero por otra parte, la alusión al Santo Cristo de Chalma y a los demás portentos simulacros referidos en este corpus documental dan cuenta de una realidad en la que el milagro estaba fuertemente arraigado en el imaginario social de aquel entonces. Panorama que no obstante, no resulta casual en una sociedad en la que el catolicismo ejerció una gran influencia en las conciencias de sus fieles, quienes a su vez demostraban una mayor sensibilidad ante toda supuesta manifestación de lo sagrado. Según nos advierte la historiografía,
Estas hierofanías materializadas no solo en las imágenes milagrosas, sino también en las reliquias de los santos y venerables de aquel momento, devenían potenciales objetos de veneración e incluso medios de representación o distinción corporativa. En virtud de lo anterior, no es casual que algunas de estas imágenes novohispanas, pretendidamente portentosas, sirvieran como medios para conformar el sentido de pertenencia a este territorio. Ni tampoco sería fortuito que éstas se utilizaran como referente en la configuración de un sinnúmero de identidades colectivas, muchas de las cuales a la postre exigirían el reconocimiento del otro, en este caso de la metrópoli. De estas exigencias no fue ajena la imagen y el santuario del Santo Cristo de Chalma. Muchas gracias y perdón, me pasé. Gracias, doctora. Escuchemos ahora los comentarios por parte del maestro Antonio de Jesús Enrique Sánchez, doctorando en el Colegio de Michoacán. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Gerardo González. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo empezaría mis comentarios empezando por uno muy, muy personal para la doctora Jarquín. Comentarle que me da mucho gusto verla, doctora, aunque sea desde la virtualidad, tomando en cuenta que, digamos, el año pasado creo que sí se notó un poco su ausencia, la echamos de menos, sobre todo este seminario la echó de menos, considerando que usted es pues, fundadora de este seminario interinstitucional. Entonces, pues, yo comenzaría pues externando pues la dicha de poder verla y ver que se está incorporando pues a este seminario, a esta discusión en torno a los santuarios. Sí. Comienzo con... Gracias, Toño. Disculpe. Gracias, Toño. Sí, fueron 4 meses y medio los que estuve en recuperación después de estas operaciones, pero ya estoy otra vez activa. Gracias, Toño. Ni nos da mucho gusto. No hay nada que agradecer, doctora. Bueno, comienzo con los comentarios a su trabajo. Debo de comenzar pues señalando que me pareció un trabajo muy interesante, sin duda nos está aportando luces para comprender la dinámica que se configuró en torno a este santuario de origen novohispano, notable para el centro de la Nueva España, y sin duda creo que su contribución pues arroja luces para seguir explorando en torno a este santuario, pero yo también diría en torno a las imágenes que se reportan para otros espacios. Usted atinadamente vislumbraba el valor que tiene esta fuente, que son las relaciones geográficas del siglo XVIII de 1743. Nos arrojaba algunas notas muy generales sobre el valor que tiene esta fuente. Evidentemente usted nos está enfocando, nos está aterrizando al caso de la jurisdicción de Malinalco, dado el objeto de estudio que usted tiene en mente, que es el santuario de Chalma, pero me parece que el ejercicio lo podríamos muy bien replicar para el caso de las otras jurisdicciones, ver qué nos dicen en relación con otras imágenes. Entonces creo que en ese sentido ahí nos está abriendo pues una veta para seguir, ¿no? Seguirle la pista a otras imágenes, a otros espacios. Veo que en ese trabajo también pues, se realiza un acercamiento al santuario de Chalma y lo que su imagen cristológica puede decirnos del siglo XVIII novohispano. Es decir, creo que este trabajo es una mirada para adentrarnos a las dinámicas del siglo XVIII, caracterizado por el ascenso de una nueva dinastía, los Borbones, a la corona. Los deseos de esta por contar con información novedosa, ahí es donde se inscribe el contexto de la realización de las relaciones geográficas que le permitieran conocer el estado que guardaban las Indias Occidentales. Pero de manera adicional, lo que también veo en este trabajo y en este contexto que usted nos ofrece es que podemos, en cierta forma, identificar el gesto de los novohispanos por apoyarse de este momento, de esta coyuntura, de esta indicación de la corona por querer contar con información novedosa de esta parte de las Indias Occidentales. Ellos aprovechan ese momento, ¿verdad?, para intentar conformar una identidad frente a la monarquía, apoyándose, y creo que esto es lo interesante, y además yo diría que es un eje articulador de su trabajo con lo que nos presentaba también la doctora
Cristina Torales, apoyándose de las imágenes religiosas veneradas en Nueva España y en el ámbito local. Como comentaba hace rato, a mí me parece que la fuente es pertinente, dado que me da la impresión de que las relaciones geográficas de 1743 no han recibido la atención correspondiente. Es decir, cuando hablamos de relaciones geográficas, muchas veces nos enfocamos mucho en las del siglo XVI, han sido ampliamente estudiadas, ampliamente citadas, tratamos de explotar la información que contienen estos documentos, pero a veces solemos olvidar ese otro corpus que también es importante, ¿no? Las de 1743. Ahora, me parece también que valdría la pena considerar, reflexionar sobre la necesidad que tiene la corona por contar de forma permanente con un flujo de información que le permita conocer el estado de los reinos de la monarquía, sobre todo de aquellos territorios distantes, pero no por ello imposibles de gobernar. Aquí es donde creo que hay que reflexionar sobre la importancia que para la monarquía tiene el hecho de contar con información, ¿no? O sea, la información es un medio para conocer a estos territorios distantes y también para emitir decisiones a partir de ella, ¿no? O sea, lo que en el siglo XVI hacen los Austria con estas relaciones geográficas, vemos que en el XVIII se vuelve a replicar ahora con otra dinastía que también está ávida por conocer pues estos territorios, ¿no? Creo que también en este sentido, pues, valdría la pena valorar lo que nos puede decir la cédula que emitió Felipe V en 1741 con relación al interés de la corona por conocer, sobre todo el estado económico, los recursos de los cuales disponen las Indias Occidentales, en relación con el tipo de información que levantaron las autoridades indianas para despacharle al monarca, o sea, el aspecto religioso. Aquí creo que nos está hablando de dos tipos de información y detrás de esta información nos está hablando de intereses diferidos. La corona, por un lado, está interesada en lo que pueda aportar económicamente la Nueva España, ¿no? Y el reino, a su vez, está interesado en ofrecer de forma adicional información que dé cuenta de una suma de identidades colectivas locales apoyándose en las imágenes veneradas en Nueva España. Porque aquí creo que hay algo muy interesante. Quizá valdría la pena, doctora, incorporar el trabajo de Antonio Rubial, el que ha reflexionado tanto sobre esta condición que tenía la Nueva España, que digamos carece de santos propios, carece de santos que sean reconocidos en Roma, en la monarquía, cuenta con diversos mártires, cuenta con venerables, cuenta con beatos, pero no cuenta con santos. Entonces, la Nueva España y los ámbitos locales del reino, ¿cómo se van a apoyar? A partir de imágenes que han sido veneradas, que cuentan con un arraigo local, pues ya sumamente importante, y a partir de ellas conformar, pues, una imagen, ¿no? Una identidad propia frente a esta monarquía global, ¿no? En la página 5, usted nos habla de la notabilidad que tiene el santuario de Chalma, que era frecuentemente visitado. Yo pienso que aquí valdría la pena apoyar este argumento, esta imagen que usted nos ofrece, con las descripciones que se asientan para el siglo XVII, el trabajo de Florencia que usted bien comentaba, y a principios del siglo XIX, Sardo. O sea, sin necesidad de extenderse mucho en el tema, quizá solamente señalar que estos trabajos, o sea, de entrada comienzan sus descripciones señalando precisamente estas multitudes, estas romerías que frecuentemente se dan lugar en el santuario de Chal, ¿no? Un aspecto que sin duda también llama mucho la atención en este trabajo que nos comparte es la ausencia de informantes indios, ¿verdad? Para cubrir este aspecto del santuario de Chalm. Usted nos plantea que es porque formaban un sector marginado de la Nueva España. Yo en algún momento pues también consideraba que pues esto evidentemente no quiere decir que los indios no veneraran al señor de Chalma. Sin duda eran un sector poblacional notable que acudía al santuario, que lo veneraba. Yo, por ejemplo, recordaba una fuente de algunos años posterior a la que usted cita,
las cartas mexicanas, que son escritas por el catalán Benito María Mojo, fueron editadas en 1805. Yo le comparto el dato de que en una de estas cartas, en la número 18, de hecho, se comenta el caso de la veneración al señor de Chalma que hacen los indios, y de pronto Benito María Mojo comenta que supo que en cierta población había un cura que de pronto veía con, digamos, con cierta preocupación que los indios acudían de manera frecuente a Chalma, que acudían con pirotecnia. De pronto esas romerías sí le causaban cierta preocupación, y este cura, en un intento por contenerlas, decide donarles a los indios una imagen que sea parecida a la del señor de Chalma, más bien idéntica a la del señor de Chalma. Pero en estas cartas mexicanas, curiosamente vemos que nos comenta el autor que de pronto el cura, yendo a este pueblo de indios, de pronto se lleva la sorpresa de que ve que los indios pues están preparando para llevarse a esta imagen al santuario de Chalma, y alcanza a oír que los indios le dicen a la imagen: vámonos, que ahora verás a tu primo. Entonces, de pronto veía que pues sus esfuerzos por tratar de anular estas romerías a Chalma no fructifican, porque los indios ahora de pronto emparentan esta imagen con el señor de Chalma, dicen que es su primo, y se disponen a llevarlo en romería al santuario de Chalma. Creo que este dato es muy interesante porque de alguna forma nos habla de un fenómeno que hasta el día de hoy uno puede identificar haciendo trabajo de campo, porque hay diversos pueblos que de pronto tienen un Cristo que veneran ampliamente y dicen: es que es el hermano del señor de Chalma, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece que tiene más hermanos que primos. Pero, digamos, este testimonio a mí me pareció importante porque creo que también de alguna forma nos ayuda a entender, bueno, ¿por qué no considerar a los indios como fuente para confeccionar esta información? Estamos hablando de una época en donde se busca que los testimonios pues sean testimonios emitidos desde la racionalidad, que estén comprobados. Usted de pronto nos habla de este dilema que de pronto se enfrenta a la hora de querer explicar el origen de la imagen. O sea, no fue sencillo resolver la situación, que si de pronto tiene un origen sobrenatural, o si de pronto se puede explicar de forma racional. Entonces, quizá de pronto preguntarle a los indios hubiera pues sido todavía más conflictivo, ¿no? Quizá por esa razón es que de pronto es la voz ausente en estas relaciones geográficas, que sobre todo cuentan con información emitida por las autoridades indianas, muchas de ellas de origen español, o al menos es lo que vemos en el caso de Malinalco, ¿no? Ahora, un aspecto que a mí también me llamó mucho la atención de su trabajo y que usted lo comenta casi, casi cerrando este texto. Nos comenta, pues sí, la relevancia que tienen las imágenes como detonadoras de identidades colectivas. Hace rato la doctora Torales, por ejemplo, nos hablaba de esta reflexión de Edmundo Gorman, del criollismo. Yo incorporaría nuevamente pues la reflexión que nos ha hecho Antonio Rubial, o sea, sobre el concepto de patria. Uno a veces piensa que el concepto de patria es muy de origen decimonónico, pero en realidad ya podemos identificarlo desde el siglo XVIII, está registrado en el diccionario de autoridades, da cuenta de que es un concepto que indica lugar de pertenencia, lugar de arraigo, y en ese sentido, Antonio Rubial ha trabajado mucho este concepto, porque él da cuenta de que desde el siglo XVIII podemos identificar el concepto y podemos identificar cómo en los distintos territorios de la Nueva España, en el ámbito local, se están configurando ya la idea de patria. Y obviamente para hablar de patria implica hablar de un territorio, implica hablar de identidad, y por supuesto, ¿cómo apoyar, cómo configurar esta identidad si no es a partir de referentes, como son las imágenes religiosas? Entonces, quizá valdría la pena incorporar este concepto, creo que suma, abona muy bien a la reflexión que usted nos hace sobre el papel de las imágenes como formadoras de identidades colectivas. El señor de Chalma sin duda fue una imagen que cumplió con este propósito, ¿verdad? Y una última observación, bueno, sí, reflexión, doctora Jarkin. Para terminar, usted en su texto nos comenta
que pues sí, estas imágenes sin duda generan identidades colectivas. Es una forma mediante la cual los novohispanos buscan el reconocimiento del otro. Usted nos comenta en este caso de la metrópoli, ¿no? Y yo no dejaba de reflexionar sobre el caso del santuario de Chalma, que, digamos, contó a partir de 1783 con la protección regia de Carlos III. Carlos III pone bajo su protección tanto al convento como la imagen. Entonces, creo que este dato abona muy bien con lo que usted nos dice. Fueron tanto los esfuerzos de los agustinos por querer, digamos, contar con esta notabilidad del santuario, que finalmente lo lograron. Carlos III les hace caso y pone bajo su protección, pues le decía, tanto el santuario como la imagen, ¿no? Este dato creo que abona y empataría muy bien con esta observación que usted nos hace al cerrar este trabajo. Doctora, pues esos serían mis comentarios. Yo insisto, me gustó mucho el trabajo y creo que pues usted nos está marcando la pauta para replicar este ejercicio con lo que nos puede decir ese documento para otros espacios. Serían todos mis comentarios, doctor Gerardo González. Muchas gracias. Gracias, maestro Antonio de Jesús. Doctora Jerquín, ¿tiene algún comentario? Sí, bueno, quiero contestar algunas cosas. Sí, vi un libro nada más del doctor Antonio Rubial García. Es el libro de Imágenes y Ermitaños, un ciclo hierofánico ignorado por la historiografía en el Anuario de Estudios Americanos. Fue lo único que vi, pero quiero que me mande bien la referencia para verlo. Lo de O'Gorman, sí, no he visto nada, pero lo voy a retomar, le voy a preguntar cuál es esto, porque es muy importante. Me llama la atención mucho lo que usted dice del concepto de patria, también del doctor Rubiales. Lo voy a checar, luego me pasa por favor eso, porque nunca lo consideré, Toño. Y yo creo, perdón, maestro Antonio de Jesús Enríquez, como lo conozco desde niño casi, Toño, porque la verdad es que sí es muy importante este concepto. Y lo de los peregrinos y que señala Florencia y Sardo, lo voy a meter dentro de mi texto. Me gustó mucho sus comentarios a esto respecto, porque esto va a enriquecer lo que tengo ya y que he publicado algunas cosas ya de estos en la Academia Mexicana de la Historia. Porque usted sabe que cuando hacemos un discurso, y lo hice para cuando entré como corresponsal en la Academia Mexicana de la Historia, que me hicieron favor de acompañar mucho algunos de los que están aquí presentes, pues lo tomé en cuenta. Lo de tomar en cuenta, y yo creo que eso sí, me encanta que lo tomemos en cuenta, estas relaciones geográficas del Arzobispado de México de 1743, porque es un material muy rico y, como dije, poco explorado. Yo realmente aprendí cuando fue mi maestro, Francisco de Solano en Pérez Lila, que acostumbraba a venir a México y que ya está allá arriba, ya lo estoy saludando desde aquí, desde Toluca, lo saludo. Él fue mi maestro en la Universidad Complutense de Madrid y me pesa ahora, bueno, estas relaciones las tenemos en la biblioteca del Colegio Mexiquense y me pesa mucho porque él me las regaló. Y en tantos cambios que de España a México y de México a Toluca, no sé dónde se me quedaron las mías, pero como tenemos las del colegio que la doctora Josefina Zoraida Vázquez me hizo favor de regalar para la biblioteca del colegio, las dejé en la biblioteca porque es una fuente primordial y que yo les recomendaría que la vieran todos los historiadores que trabajan novohispano, porque da muchos datos, porque son este tipo de relaciones que se hicieron contestando cuestionarios. Y vuelvo a repetir, nada más se hizo en la Nueva España, se dio la orden que se hicieran también en el Virreinato de Perú y en Nueva Granada, pero no se hicieron allá.
Pero aquí, como somos bien obedientes, todos nosotros no lo hicimos, somos muy obedientes y trabajadores. La otra parte, lo de los indios, eso para mí me cuesta mucho trabajo, pero lo voy a tratar de vincular, porque eso es muy importante, porque como procedo de un pueblo de, se supone, de gente de razón, aunque pues no sé quién tenga la razón y quién no, porque yo la perdí durante un tiempo y la sigo perdiendo de repente, sí voy a tratar de ver alguna parte de estas. Ahora, muchas gracias, Toño, porque veo que leyó con mucho cuidado mi escrito y después a ver si algún día tengo el gusto de recibirlo, porque sigo encerrada. Ayer se me ocurrió salirme a un mes itinerante a mi ciudad de origen, de mi familia, la real y nobilísima ciudad de Lerma. Soy oriunda de ahí y residente en Toluca, pero me hizo mucho daño. Estoy ahora sí. Sé que no lo debo de hacer. Estoy muy cansada. No tengo otro daño más que estar cansada. Y sí, no me atreví a subir ningunas escaleras ni para un restaurante. Y mire que soy de buen comer, usted lo sabe. Pero no, no me atreví. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gerardo. Y gracias a todos los participantes. No sé si hay alguna pregunta más o algo más sobre el texto que leí. Bueno, tenemos unos minutos más y tenemos que abrir un espacio para el para debate. Discusión, Si me permiten, podría plantearlo en los siguientes términos. Lo que hemos visto en esta mañana a través del recorrido de las ponencias que se ocuparon sobre el santuario de Ocotlán, después sobre Zapopan y ahora el santuario de Chalma, lo que observamos es la pertinencia del análisis histórico para tratar de recuperar cuál es el origen, cómo se expresa y cuál sería el sentido de esta difusión de las devociones en los cultos. Hemos hecho un recorrido histórico desde el siglo XVI hasta el presente. Y parece que ahí la constante en ese recorrido histórico, pues obviamente sería la permanencia del catolicismo en el largo tiempo, en el largo aliento, a pesar de que, o sea, hay un reconocimiento en el último registro de INEGI del 2020. El dato preciso arrojó que actualmente, bueno, en 2020 se contaba con el 77.7% de católicos en nuestro país. El descenso es notorio a partir de los 80, de los años 80 del siglo pasado a la fecha. Aún así, uno se pregunta cuál puede ser la causa de la permanencia del catolicismo. Y cuando planteamos esa pregunta, obviamente los trabajos que aquí se han presentado pueden arrojar luz. En el siguiente sentido, puede ser que una de las explicaciones sea la participación notable de la tradición oral en la conformación de estos santuarios, pero también de la tradición escrita, porque mucho de lo que aquí se ha comentado, pues procede justamente de la pluma de cronistas de época que obviamente con su inteligencia filtraron estas ideas y entonces nos queda un elemento que quizá nos sirva para discutir en este momento, en este momento del seminario. A ver, ¿y qué les parece entonces de la propuesta o idea de hablar? Porque si estamos hablando de la, digamos, de la proliferación de estas devociones en los santuarios, tenemos que tomar en cuenta la presencia y la participación de lo que desde la perspectiva sociológica se ha llamado agentes paraeclesiales. Para nosotros, o sea, en la formación histórica, podemos decir los naturales, los indios, los nativos, o sea, cómo ellos han favorecido el incremento y han sostenido las devociones a Cristo, a María, a la diversidad de santos, y eso ha garantizado la permanencia del catolicismo en un tiempo largo. Dejo abierta la posibilidad y quien guste participar para a abonar en favor de este debate. ¿Tengo el micrófono? Sí. Anímense. Yo quiero decir algo. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo comienzo comentándole, doctora Harkin, yo le escribiré en breve para compartirle estas referencias puntuales que me solicitaba. Sí, disfruté mucho su texto, insisto. Y bueno, tratando de sumar un poco a la pregunta, a la reflexión que nos hacía el doctor Gerardo González,
Sí, me parece que los casos que nos han presentado el día de hoy sí tienen esa constante de querer, en cierta forma, de recuperar pues a estos actores colectivos, a estos agentes de a pie que se comentaba hace rato en la configuración de los santuarios. Creo que el hecho de que estemos hablando de agentes colectivos que concurren de forma notable, pues son ellos quienes de alguna forma están configurando los espacios que son reputados como santuarios, ¿no? O sea, se comentaba el caso de que muchas veces hay espacios que tratan de promoverse como santuarios mediante decreto, pero vemos que en realidad pareciera ser que hay una insistencia más bien de que es la gente la que pareciera de alguna forma configurar qué espacios podemos señalar como santuarios, porque la piedad popular en cierta forma los está configurando como tales. Ahora, también algo que creo que vale la pena reflexionar es sobre el hecho de cómo se configuran el culto a las imágenes que son señaladas como imágenes que dan pie a estos santuarios. La doctora Torales nos comentaba de cómo es muy recurrente pues esta historia de la Virgen María en distintas advocaciones que se le manifiesta pues a un personaje frecuentemente de condición sencilla. Ya tenemos el caso de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, pero ella nos hablaba del caso de Nuestra Señora de Ocotlán, que también cuenta con su Juan Diego. Yo pensaba en el caso de Nuestra Señora de los Remedios, que se le aparece también a un cacique de origen otomí, Juan de Tovar. Pero hace rato que la doctora Torales también comentaba el caso pues, de estas imágenes que tienden a manifestarse en soportes de madera. Se nos hablaba de la imagen de Valvanera, Nuestra Señora del Roble, y yo no dejé de pensar, por ejemplo, en el caso también de la Virgen de la Raíz, más tarde llamada Nuestra Señora de la Esperanza, venerada en Jacona, que también se manifiesta precisamente en un soporte de madera. Entonces, y que por cierto, además, la historia que condensa la tradición oral, para el caso de Jacona, Michoacán, señala que esta imagen se le apareció pues a un indio que también se llamaba Juan. Entonces, creo que también es hay una necesidad de explorar pues estas historias que de pronto son recurrentes, ¿no? O sea, el nombre de Juan es muy recurrente en varios casos y que se le aparezca la Virgen a un indio. Entonces, creo que estos casos nos invitan también a explorar sobre cuál es el origen o por qué esta recurrencia. Yo me atrevo a plantear pues el hecho, y no lo digo yo, o sea, lo dice un estudioso de la Edad Media, como es Louis Wickman. Él en un momento dado señalaba que estas historias en realidad tienen un sabor muy medieval, ¿no? Y esa inspiración medieval de pronto se inserta en la Nueva España del siglo XVI, pero lo que podemos ver es que este topoi recurrente, pues de alguna forma va a trascender el siglo XVI y parece registrarse pues en otras latitudes, en otros tiempos, ¿no? Doctor, eso es lo que yo podría abonar de momento. Bienvenido, Ahora, gracias, maestro. Tiene ¿puedo? levantó, permítame, doctora, ha levantado antes que usted la mano la doctora María Angélica. Sí. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Ay, déjenme, no sé si estoy volteada la cámara. Bueno, mejor la quito para no pelearme con ella. Espero que me escuchen. Bastante bien, adelante. Perfecto. Y qué interesantes las ponencias, de verdad. Cada tu seminario o el seminario siempre me ha impresionado. Y creo que tienes razón en cuanto a esta discusión que pusiste en la mesa sobre la participación de agentes paraescolares. Tendrían mucho que ver, desde mi punto de vista, en esta parte de qué tan. Es que qué tan católico es el fenómeno o los fenómenos que estamos abordando, ¿no? ¿Qué tan ortodoxos católicos son? Y desde mi punto de vista salen en muchos casos de esta ortodoxia, y eso es lo que les ha permitido de alguna manera, así considero, sobrevivir, ¿no? Porque son tan adaptables, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro al primo, esta palabra del primo del señor de Chalma, uno de sus primos que mencionan aquí en el Valle del Mezquital, es el señor de Maravillas.
Sin embargo, este señor de maravillas, pues está definitivamente asociado, su mito de creación son las infidelidades. Entonces, ¿cuándo en la religión cristiano-católica iban a permitir que hubiera un Cristo que ayuda a los infieles, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente la particularidad que estaba diciendo el doctor Antonio, esta la da el hacer, el crear estas coincidencias, ¿no? La creación de coincidencias de antes, a yo creo la época de la colonia, y a cómo se han ido adaptando en el tiempo. O sea, alguna vez platicando con un sacerdote, se le ponían los cabellos de punta cuando yo le platicaba, ¿no? Es que están creyendo en esta cosa y no como usted lo ve, pero bueno, híjole, está interesante. Muchísimas gracias, gracias al seminario y gracias a todas las ponencias interesantísimas. Gracias, doctora. Adelante, doctora Jerkin. Una, me ha gustado que nos haya quedado este espacio para dialogar. La otra cosa, a mí me llama la atención eso de Juan Diego, el nombre de Juan Diego, porque recuerden ustedes, bueno, hasta lo hicieron santo Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II fue el que lo hizo santo. Se estableció un lugar para venerar lo que era el antiguo cine de Linda Vista, pero no ha pegado. No va, o sea, y ahí volvemos a lo que está haciendo el seminario. ¿Cómo? Y que lo decía la persona que María Angélica, lo decía María Angélica. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el seminario, al recopilar y escribir nuestros libros, que ya vamos en el número, ¿qué, 6? Ahorita ya va a salir el 7, ¿verdad? O sea, al recopilar esta información, estamos haciendo estos recorridos y estas investigaciones para que no se pierda la tradición. Ahorita no nos dan mucha importancia los nuevos, pero yo estoy segura que cuando yo esté allá arriba, me va a dar mucho gusto de ver aquí a los libros. Si ustedes recurren a nuestros libros, que ya tenemos hecho, ahorita está saliendo el 7º, con el Colegio de Jalisco, entonces esto, estamos recopilando mucho material que no es tan fácil recuperar así santuario por santuario, lugar por lugar, sino lo tenemos que ir viendo, y eso me gusta mucho lo que estamos haciendo, y yo les agradezco. Es esto, gracias a todos. Y lo de Juan Diego, para rematar nada más, pues no, si el culto popular no lo hace, no va a tener éxito. No sé si dentro de algún siglo o dentro de algún tiempo, pues se recupere, pero no se le ve, no hay, está abandonado completamente, se quedó un cine abandonado, un lugar abandonado, y el santuario de Juan Diego, pues no ha pegado como tenemos que estar, que han pegado los otros. Claro, los de nosotros tienen muchos siglos, ¿verdad? Y también por eso puede ser. Y digo los de nosotros porque uno se apropia de la imagen que uno trabaja, ¿no es cierto? Y de los santos que uno les tiene fe y nos pueden hacer el milagrito, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, ¿Sí? ¿Que alguien más antes de cerrar la sesión puede sí, compartir? Sí. Adelante, la licenciada Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, solo quería comentar que respecto a lo que menciona de los santuarios, pienso que también, como hizo hincapié el doctor Francisco sobre estos tiempos de lo sagrado y lo profano, creo que también están los usos sagrados y profanos, y creo que ver al santuario desde ese espacio ayuda mucho a entender por qué perdura la funcionalidad del santuario. Pienso en el periodo novohispano, pues hay una función social sobre sí, conglomerar la identidad, consolidar. Siglo XIX quizás cierta resistencia, pero siglos XX y XXI vemos también funciones económicas, turísticas, que de cierta manera contribuyen a preservar la religiosidad popular, a lo mejor no en estadística, pero sí en presencia. Entonces creo que también es importante ver esa cuestión porque vemos si hay algo importante en el siglo XX y el siglo XXI, es como
coexisten estos territorios de espacio-tiempo, donde vemos también lo profano y lo sagrado sin una línea tan que se identifique, ¿no? O sea, coexisten, no se identifica la distancia entre uno y otro, pero pues están funcionando todo el tiempo. Y eso pues también impactan a las personas. Y ya, era eso. Muchas gracias, licenciado Ortiz. Tiene levantada la mano la doctora Dorantes. Quiero agradecer al doctor Francisco Velázquez, me encantó su ponencia. Luego la comentamos, me encantó su ponencia. Es muy, muy, muy... Muy, muy, ¿cómo decirle? Como que nos está usted incitando a que veamos más de esto de las peregrinas. Propositiva, ¿no? Sí, muy motivativa, es muy motivativa. Sí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente me uno a estas felicitaciones que se han vertido, pues, por los ponentes, de igual manera, pues, los comentaristas. Y efectivamente, mirar nuevamente sobre la historiografía me parece que es clave, y no demeritando ya el trabajo que se ha hecho por otros investigadores, sino que a partir de nuevas metodologías es que es necesario volver a mirar las fuentes para, pues, enriquecer mucho más sobre el conocimiento en torno de los santuarios. Ya referían en una de las ponencias sobre lo significativo de la imagen. No olvidemos que ya Bolívar Echeverría en etos barrocos refería cómo es que esta cercanía de la población en torno de las imágenes, y de ahí también recordé cómo la emperatriz Irene en el Imperio Bizantino siglo VIII con los iconódulos ya hacían la defensa de las imágenes, refiriendo son las representaciones de las divinidades, por supuesto cristianas, pero no por ello se indica que está ahí directamente Jesús o la Virgen, ¿no? Entonces también recuperemos este tipo de información, porque eso será lo fundamental, ¿no? Ya como el cristianismo defendía o hacía toda esta defensa en torno de las imágenes, argumentando que no se trataba de idolatría, sino más bien lo significativo, lo que estaba inmerso en ellas en cuanto a representación, una mímesis de esas entidades religiosas, no necesariamente pensándolos como una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias, un gusto haberlos escuchado a todos y saludarlos. Gracias. Gracias, doctora Dorantes. El doctor Omar Padilla se une a la discusión. ¿Qué tal? Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Ah, muchas gracias. No, abonando un poquito a lo que venían platicando, también felicito al doctor Francisco, su presentación me hizo preguntarme muchas cosas que ahí luego le escribiré personalmente para platicarlas. Un tema que yo vi en un reciente trabajo de campo que hice aquí en San Juan de los Lagos durante la fiesta de la Candelaria, que es cuando peregrinan desde diferentes partes del país caminando hacia el santuario, es que tiene mucho que ver en la persistencia de este fervor religioso, la tradición. Estuve todo el día primero de febrero viendo cómo entraba la caravana de la fe y veía los diferentes grupos de las peregrinaciones y me llamaron la atención varias cosas, pero la primera es que pues la mayoría de las peregrinaciones tienen más o menos entre 70 y 120 años de que fueron, que empezaron, que fueron fundadas, ¿no? Entonces, en algunas de ellas, los fundadores pues, ya murieron. Entonces, dentro de las estandartes de la peregrinación, sus propios símbolos, que son de repente la imagen de la parroquia local, etcétera, estaban las fotografías de los fundadores o del abuelo, el que empezó en la familia a peregrinar. Entonces, en las charlas, en las entrevistas que hice en esta ocasión, que apenas pues estoy sistematizando en general, pues se habla mucho de eso, de a ver, ¿por qué vienes? ¿Tú vienes a pagar una manda o a la Virgen? O qué, y en muchos de las entrevistas sale a relucir eso, ¿no? Vengo por tradición, porque esta fotografía significa que está peregrinando también esta persona que ya no está, vengo por ellos, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones es muy interesante cómo, además,
podemos ver el fervor religioso, sí, pero también han persistido estas prácticas por convertirse también en rituales ya tradicionales, ¿no? En múltiples aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctor Padilla. El turno para la doctora Dorales Pacheco. Sí, voy a ser muy breve. Mire, ahora con estas intervenciones y el interés de las imágenes, me parece muy pertinente sugerirle al seminario que hagan una relectura del concilio, de los textos del concilio de Trento, porque en Trento la iglesia, es decir, recordemos primero que Trento, es decir, Trento reacciona ante el luteranismo, que fue contra la imagen, la estampa, la venta de relicarios, etcétera, etcétera. Entonces, Trento, de manera muy específica, su última reunión, en su última sesión de Trento, se planteó el asunto de la representación, ¿no? De la representación de las imágenes. Y es muy importante porque tenemos que saber que para la Iglesia Católica la imagen no es una fotografía, ¿no? No es como un recuerdo. Es decir, la imagen, de acuerdo a Trento, es como si estuviera, ¿sí? Si está la estampa de la Virgen, es ahí está la Virgen, ¿no? Ahí está la Virgen, es como si estuviera la Virgen. Si Jesús está representado en el Cristo tan bello e interesante de Chalma, no es el Cristo de Chalma, está ahí Jesucristo, ¿no? Está Jesucristo recordándonos su sacrificio para nosotros salvarnos, ¿no? Está representándose Jesús, que ha dado su vida para que los que estamos ahí presentes tengamos la oportunidad de llegar a la corte celestial, ¿no? De salvarnos. Entonces, yo creo que eso es mucho, muy importante, y por eso creo que valdría la pena que se haga. A lo mejor ustedes en el seminario pueden pensar en alguno de las sesiones, estas interinstitucionales, en torno a Trento, ¿no? O sea, lo que significó Trento y cómo se tradujo Trento en los catecismos, ¿no? En los catecismos con los que se divulgó. Entonces hay un catecismo muy, muy interesante, por ejemplo, ya del siglo XVII, en donde el que escribe el catecismo está insistiendo mucho en esto, ¿no? Cómo lo que significa la imagen. La imagen no es un recuerdo, no es nada más representación plástica. Es donde esté una imagen, está Jesús o está María, ¿no? O están los santos. Y yo creo que de esa manera nosotros podemos entender por qué en todas las iglesias se multiplicaron. Si antes en tiempos de Lutero había imágenes, pues después de Trento se multiplicaron. Y eso nos explica por qué también las expresiones del barroco en México, estas iglesias verdaderamente saturadas de las representaciones, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en la Capilla del Rosario, ¿no? La Capilla del Rosario. Está ahí todos los misterios de la Virgen, y la Virgen en muy diversas representaciones. O podemos ver, ese es un ejemplo, pero hay numerosos ejemplos de nuestro barroco que no lo podemos ver, o no los tenemos que ver solo desde el punto de vista estético, sino los tenemos que ver como una expresión del cristiano que plasma en esa arte barroco, en esa plástica, en las iglesias, la presencia como de toda la corte celestial, ¿no? Es lo único que me parecía importante añadir. Gracias, doctor. Al contrario, doctora, al contrario, excelente punto que nos ha sugerido. De hecho, salió a relucir en la sesión de hoy cuando Fray Raúl enfatizó que era necesario hacer un acercamiento mucho más puntual y fino acerca de los documentos teológicos. Porque de pronto puede parecer que nosotros, desde la perspectiva historiográfica, tomamos las cosas, pero de manera muy superficial, y aquí es necesario un poco la formación teológica para hablar con certidumbre acerca de los contenidos doctrinales. Excelente punto, y tenga la certeza del que vamos a retomar, quizá no para una sesión, sino que implica un poco más de discusión en algún coloquio que organicemos a futuro. Bueno, gracias, nada a usted.
¿Alguien más antes de cerrar la sesión? Yo nada más quiero dar las gracias y pedirles, ya no checaron las ponencias del año pasado, ya se las estamos, Carmen, las estamos ya poniendo en orden. Nos faltan dos personas que faltaban y el doctor Francisco Velázquez que nos dijo que nos iban a mandar dos ponencias de Guadalajara. Esperamos que nos lleguen para empezar ya a armar el último libro que todavía no, que apenas lo estamos armando. Así es de que en ese sentido sí lo quiero, sí les quiero agradecer a todos los que nos envían sus textos, porque gracias, está siendo muy productivo y esto nos sirve, sobre todo ahorita que estamos pidiendo presupuesto, en el colegio apenas se van a con el nombramiento del nuevo presidente, pues se van a pedirlo, se está viendo lo de los presupuestos para todos nosotros. Así es de que muchas gracias y quiero agradecer a todos los que han aguantado estar aquí tanto tiempo. Gracias, Cristina Toral. Gusto en saludarte, Tere. Cuidado, a cuidarse a mucho. También, bien, también tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Ya nos tendré. Ya nos veremos. Bueno, agradezco a todos, a Marisela y a toda la doctora Dorantes. Disculpen, Karen. Los quiero mucho, luego les digo, no les digo doctor, doctora, lo siento. Les quito su, pero perdónenme, no lo hago por falta de respeto, lo hago por exceso de cariño, pero voy a tener más cuidado. Ya me puse aquí un papelito enfrente de mí. Recuerdo a mi doctor o maestro, según lo que sea. Porque eso era muy importante. Muchas gracias a todos los que se han unido y creo que van a servir estos libros que estamos elaborando. Van a tener un momento muy grande. Pues gracias a todos por su presencia, es en especial a los ponentes y comentaristas. Y les recordamos que la próxima sesión se verificará el 25 de abril. Los esperamos con mucho gusto. Mientras tanto, les envío un abrazo cordial desde el Valle de Toluca. Hasta pronto. Adiós.